Hello. Happy Sabado, everybody. Oh, all the lights are on. Come in caldo. In case anybody is wondering. Hey Lauren, hey Bestie. I cannot, besties. Hey Bestie. So I'm gonna be making some caldo de pollo. Jacobo wants some, so that's what we're doing. And I know it's late. I don't know when we're gonna eat this. It's giving the other second floor. Caldo in this heat is wild. Is it hot? I haven't oh shit, she's here. Mood. Is it hot outside? I mean, actually, I think it probably is. You're absolutely right, because there's a pool party going on. Carmela, happy 5 months. Carmela, feliz cinco meses, bestie. Yeah, there's a pool party. I haven't been outside. Nicole, happy 5 months. Now you cook it on Saturday night. I was about to watch your live from yesterday, but I'll watch you later. Well, like, besties, I'm gonna be dead ass. I don't know if y'all are going through this or not, but like, I'm over food. Que es de la calle. You know what I mean? Like, I just want a home-cooked meal, whether that be caldo. It's cold and rainy in the Bay. No, it probably is hot here, because there's a whole-ass pool party outside. It's somebody's birthday. But my apartment, it's on a cool 67. So even if y'all are hot, I wouldn't know nothing about that. La Tortonator, it'll be 2 months. Caldo de pollo, I got the comal on white. I love it. I love la comal so much. Yeah, that's a good color on you. Oh, purr. Oh, what is that? Yes, ayer desayuné comí y cené de la calle. It's just not the same, besties. Like, it hasn't been good. I can't explain it to y'all, but like, the food's not hitting how it used to. That was some real shit. Like, I mean, no me da. So I already got the chicken. It's starting to boil. I need to get the veggies. I'm craving Chinese food, to be honest, from yesterday. Like, purr. Hey, Brody, I'm the opposite of overcooking. I feel the same, bestie, that I wanted to make tinga de pollo. I wanted to make tinga too. It's giving who is the best way. It's just like, a veces es lo que hay. Ahorita voy a hacer un pinche caldo loco que va a durar 7 días. Chinga su madre. Julie, it's a happy 6 months, bestie. What am I doing? Oh, yeah. Chicado loco, pero loco. Purr. Aquí estamos cerrando una carne asada. I am living for the names of the besties. Y'all are too funny. You look so beautiful. Thank you. Yeah. So, it's okay. I'm about to wash the verdura. I already have the, oh yeah, what do I need to fucking do? Think. How much is the bestie subscription? It is $9.99, bestie. And let me just tell you something. My birthday's coming up. My birthday is May 11th. So it's giving... Y'all should become a bestie. Bro, honestly... Never mind. Let me shut the fuck up. I was about to say some shit. But honestly... Hola, doña. ¿Qué va a cocinar? Voy a cocinar un caldo loco. Just kidding. I'm gonna make caldo de pollo. I need to put the some onion and garlic up in that bitch though. Yeah, bro. So yeah, y'all should get it. It's a cool little $9.99, you know what I mean? It's a cool little $9.99. I'm May 10th. My wedding is May 11th. Ooh, purr, congratulations. Whitney, I'm so tired too. This week has been fucking draining. I don't know if it has to do with the eclipse or what. I'm gonna put some onion in. I don't know if it's gonna get away from the eclipse or capello, but like, I'm not feeling it at all. Mine is May 22nd. Yeah, I feel like there's a lot of spring birthdays. There's a lot of spring babies for sure. So, what do I need to do? Yeah. And caldo's so easy to make. All you do is you boil the damn chicken, la tortonera, we got same B-day.
Lisa, happy, excuse me, 9 months. Love the usernames. Everyone been down after that eclipse. No, dead ass. The eclipse just fucking did us all, like, I don't like it. Where are the jeans from? They are American Eagle. But I got them at, like, Marshall's or something. Because I've been on the American Eagle site, and the jeans ain't jeaning. Like, you know, I'm struggling so bad with my mental health. I'm a mom and just overwhelmed and jealous of people who have the... Oh, bestie, I'm sorry. I'm sorry that you feel that way. It's okay to take a little break, bestie. Lock yourself in the closet. Just kidding. I also got work drama going on. Makes it worse. Ugh. I got some fucking work teeness too, but... I mean, it's not about me. Like, I'm good. But there's some shit going on. Like, bro, I'm telling you, people are fucking... People are wilding on some real shit. It is what it is. So, for the ones who are on the... For my besties on the Bestie Live, the subscription, bitch, some shit went down yesterday. And... I can't say too much, but damn. It's rough out here. That's all I'm motherfucking say. Bitches got motherfucking time. Bitches got time. And I don't know. How about la agua del baño? What's that? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, I was like, ¿qué es eso? But since it's so random, but could you share how you ended up getting your gallbladder out? Were you, like, in pain for a long time? I can, you know what? I'll tell you my gallbladder story right now. A little big back activity, if you will. So, well, mientras ando pelando papas. So, I, obviously, you get, your gallbladder starts to mess up whenever you eat a bunch of, like, fast food and you eat a bunch. When is our next bestie? I haven't met the schedule yet, bestie, but I'll let y'all know, I usually post it on Monday. I'll try to get it out Sunday afternoon. But some shit going down. Anyways, sorry. So yeah, so it's when you eat like really greasy, oily food, when you eat fast food, stuff like that. And like, I'm a big girl. Tengo la pinche maña fea de comer, you know, chuchería. And there was this Chinese restaurant that me and Jacopo had been going to. And they had these like, these freaking crab legs. That were just super, super, like, I'll never forget the fucking day it happened. Like, I was already feeling bad, like, and you get the pain right here. So you get the pain right here and in your back. And I had already started to feel the pain. And my sisters, because they had had their gallbladders taken out, they told me, they're like, it's gonna be your gallbladder, bitch. And I was like, you think so? But I didn't listen. I fucking ignored that shit. And so I was at a Chinese restaurant, bruh. And I was eating those crab legs. And it was just so oily and just so, like... You know what I mean? Obviously not fucking good for you. And dude, like I couldn't breathe. I had a fucking bad pain. And I was like, no, like let's go home. No me siento bien. We went home and I just couldn't fucking handle it. So I ended up going to the ER and I went to St. David's Hospital. Fuck them, bitch. Cause St. David's, it's no longer. I don't think it is. It used to be St. David's in Brackenridge and now it's Seton. But it's like the fucking, basically went to St. David's and they basically said, because at the time, I didn't have insurance. I was working at Target part-time and I didn't have any insurance. And so they basically told me to fuck off. They basically told me to fuck off and they told me that to make a payment plan so that I could get my gallbladder removed. Like to schedule the appointment, basically. And I was like, excuse me? What do you mean? And it just hurt so bad. And so at that time, hold on, bitch, I gotta take out the la espuma. Give me a second. Don't forget to take this shit out of the gondola because you don't want that. So anyways, so yeah, so it hurt really bad. They sent me home and the next day I was like, no, I can't. Like I couldn't handle it no more. So I ended up going to Brackenridge, and at Brackenridge they didn't like ask for insurance or anything like that. Like they operate first on you and they help you out, which as they fucking should, bitch. Like the fuck. So I went to Brackenridge. I basically was exaggerating my pain. I still was in pain, but it wasn't that bad. The St. David's did give me like a little morphine moment. And so I went to Brackenridge, and they told me that I had just made it in time. Because my gallbladder was basically inflamed and it was about to bust. I don't know how that can happen. I don't know
what that would even look like. But yeah, that's what they told me, that my gallbladder was hella inflamed, and it was like, and they said that I got lucky that I got there on time, so they were able to remove it and it didn't explode on me or like open up or something, because it would have been harder to clean up. So I was like, oh, good to know. So yeah, that happened. And it was the worst pain ever. And then I didn't go to work for 2 weeks because I was prone to, they said I was prone for a hernia. So, and at that time I was working at Target and I was basically lifting up heavy ass boxes. So I had to take 2 weeks off of work. And yeah, that's how my gallbladder was taken out. It's a fucking, it hurts really bad. If you have those pains in your back and in your chest, for sure, go check it out. Where's your butterfly clip from? It is from, I got it at TJ Maxx. Bessie, if it exploded, you would have been dead. Oh, well, that's good to know. I didn't know that. Shout out to St. David's for not helping me at the time. Good to fucking know. Literally good to know. I had no idea. My back always hurting. Yeah, so, wow. That's some hoe shit. Girl, you got lucky. Yeah, and that's the thing. The thing is, St. David saw me and like, they obviously knew that it was inflamed. They didn't tell me anything. They just sent me on my fucking way. And Brackenbridge was like, girl, like, you're lucky that you got here when you did because it was inflamed. And I was like, oh. And they right away, they, bitch, I'll never forget. I was on life. I was on that good type of shit. You know what I mean? I got a gallbladder cleanse and the gallstones came out. Ooh, getting a gallbladder out was a big back activities. I got mine out too. Trish, I can't with you. Getting a gallbladder taken out is a big back activity. Hi, besties. What are you making? I'm about to start there too. I'm making caldo de pollo. I didn't mind taking out two. Worst pain. I was literally rolling on the bed, screaming, begging for help. No, it sucks. And so at Brackenbridge, my pain was tolerant because I had already been to St. David's. And when they put that fucking morphine in, bitch, I was like, ooh. It was like I was on a fucking cloud. I was like, you know what? I get how bitches turn into fucking crackheads. Because, like, that shit's no joke. That shit feels so good. It feels so fucking good when they, I was like, oh, it took the pain right away. Took the pain right a fucking way, bro. Hey. Sí, ya. ¿Te ayudo? Oh, really? Yeah? ¿Me quieres ayudar? No lo sé cortar bien, pero puedo intentar. ¿O puedes pelar las zanahorias? ¿Me las pelas? Eso soy feíto, ¿no? ¿O cómo se dice? Can you peel them? Mira, ¿te ayudo? Sí. Ya está, a ver, espérame. Oh, purr. ¿Qué quieres o qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Nada. ¿De qué o qué? ¿No más? No. That's very generous of you. ¿Están haciendo lo bueno? No, we're just making caldo de pollo. Caldito de pollito. Es lo que yo quería. Yeah, he wanted it. Yeah, what do you want? What do you want, sir? Nada, simplemente a la mujer hay que ayudarla cuando está cocinando, aunque no sepa uno mucho. Aunque no sepa yo aunque no sepa yo cortar las zanahorias, te voy a ayudar. Ah, bueno. Pues aquí estoy, ni modo que esté yo ahí nomás viendo el teléfono o en la televisión, mejor te ayudo, ¿no? Pues sí. Bueno, es lo que yo pienso, no sé. Mira. Mejor di que nomás quieres ponerte el bicho. No, mira. Hola, padres. Aquí voy a ayudar a Julia ya con mi mandilito. ¿Todo bien? Sí. Oh. Wow. Ok. Let me give him a cutting board. No, no le toques, amor. Nos vas a quemar. ¿Quieres la rosita o quieres esto? La rosita. Bueno. Ese está bien, creo. ¿Está bien? Sí. Total, ya me puse mi mandil. Y ahora sí, vamos a... ¿Qué voy a hacer? Aquí ponte. Tienes que, se tienen que pelar las zanahorias. ¿Las zanahorias? Ya, yo las amo. Ah, bueno. No quiero que te me canses. ¡Ah, la madre! No, sí sirve el mandilito que me regaló la comadre. La comadre Rocío y Rocío, Mariela. Tiene tiempo y aquí lo sigo guardando todavía.
¿Tiene pocas? Ah, la Tinder, wow. Tiene su este y todo. ¿Ya te lo habías puesto, no? Sí, ya me lo he puesto varias veces, pero ahorita okay. que sirva, ¿no? ¿Está sirviendo? Ya. Yeah. ¿Estás sugiero esto? Ajá. Tienes a los comadres. Ya sabemos que algo quiere. ¿Por qué? ¿No es malo que te ayude yo, o sí? No. No tiene nada de malo. Espérame. ¡Ah! ¡Oh! Es okay. Creo que ya la rodeé, comadre. No, es okay. Bueno, es que. Vamos. Es que. Ahí está. Después. Save for the soaky. He said, save that energy for the room. ¿Cómo? Something ain't right. Then. ¿No es consejo? Ya no sé ni con qué secarme yo. Pero si es que después de pelar la zona de la lavas también, porque. Por favor, sí que la voy a pelar. Saludos a la familia de Michoacán. Ándale. ¿Cómo? Saludos a los de Michoacán. Saludos a los de Michoacán. ¿Cómo? Muchos me dicen que está bonito Michoacán, pero también me han dicho que está peligrosillo, pero. Dicen, no, madre, like, tengo muchos amigos de Michoacán. ¿Tengo amigos? ¿Sí tengo de Michoacán? Sí. Sí, tengo de Michoacán. ¿Sí huele bien? Por cierto, apenas conocí uno. ¿Sí huele bien, verdad? No, traje estos. Porque hay, hay elotes. En este Ichibi que fui, no tienen elotes de esos de deshojar. No, sí, se ven. No tienen de deshojar. Yo los busqué y no había. No, ahí no hay, no sé por qué. No entiendo por qué, pero sí, no. So we're in a fucking other area. No había, no hay. Pero sí. Not all the way on the nose. Hell yeah. I got a little blush on it. I got blush on my nose. ¿Qué? They're good, bestie. No, it's because a veces como... Because there's the pre-packaged elotes. I like the ones que uno tiene que... You gotta peel the fucking... Huele bonito. Sí, ¿verdad? Huele bien. Lo que pasa es que, que los compré... Yo los compré empaquetados porque... Sí, porque no hay para pelar. A nosotros nos gusta estarle quitando así como en el rancho. Anyways, no. Yo a los de Michoacán... mis respetos, pero yo tuve una mala experiencia una vez. ¿Por qué? ¿Tú nunca has estado con una mujer de Michoacán? ¿Una mujer de Michoacán? No, de la Michoacana, de Michoacán. Yo pensé que de la tienda de la Michoacana. No, es lo que de yo Michoacán. Pensé. Pela eso. A ver. No, you take it too long. A ver. Pélalo. Enséñame cómo se le hace. No chingues. Yo voy a aprender, tengo que aprender. Ah, santa cachucha. ¿Así nomás? Sí, nomás que se quite la primera, la first layer de eso, porque eso está sucio y está muy duro. Se me hace que te voy a tener que comprar uno de estos. Sí. Si te hace falta. Sí, me ando ensuciando. Si te hace falta. Okay. Así, mira. Como esto ya está listo. ¡Ah, eres experta! Pues no chingues. Tanta pinche... Comadres, cuando yo me junté con ella, nos casamos, ella casi no sabía pelar la zanahoria. Ahorita la pela, pero bien bonito. Le hiciste bien rápido y fácil. ¿Cómo no voy a saber pelar una zanahoria? He lying on my name, y'all. Anyways. Y está sabroso, por cierto. A ver cómo está. ¿Mm? Pero las papas tienen aquí con la zanahoria porque es lo más duro. ¿O sí? Qué buena para pelar. No. I just don't know my friends, I can't later, I had to say hello. Hey, Jazzy. Yeah, ¿nunca has estado con una mujer de Michoacán? No. ¿No? No. No, de Michoacán, no. ¿Para qué? No, para... Bueno, pero las... ¿Para qué he hecho mentiras? No, pero las viejas de Michoacán, esas viejas siempre he visto que tienen el pelo chinito. Y bien bonito. Have you seen that, Bessie? I always seen that Michoacán women have very, like, they have that nice brown curly hair. Bueno, siempre que veo una así como con así pelo chinito, es de Michoacán. ¿Piensas o casi la mayoría? No, la mayoría. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, cierto. No, ya valió, a mí se me hace que voy a terminar para mañana. ¿Verdad? Échale gas, dale gas. Por más que la pelo y nomás no. Mira. I see him. ¿Ah, sí? ¿Le tengo que cortar esto? No, yo lo corto, tú lo más pelada. Ok. Una. Comadres, a mí se me hace que como en unas 3 horas ya está el caldito, porque... No, eso no tarda. No, pero yo estoy tardando para hacer eso. Pues sí, pero... Voy por la otra. Bueno, chinga. Mi hermana es güera.
¿Cómo? Que, no, pero yo no hablo de güera, yo hablo de pelo chino. Chinito, ¿eh? Uh-huh. Bueno, es lo que he notado. Sí, exactamente. I don't remember si he hecho el elote primero o no. ¿No te acuerdas? No me acuerdo qué le hago. Las comadres saben mucho. Las comadres. Do I put the corn in the papas first? Or what, besties? Should I put the corn first or the papas? Es que los papas no, no, eso no tarda. ¿No tardan las papas? Voy a empezar a echar la zanahoria y el elote. Ah, ya, mira. ¿Ya le agarraste la onda? Sí, voy aprendiendo poquito a poquito. Sí, yeah, right. Sí, el elote. Es que eso cuesta. Lo que tarda más para cocinar es lo que se echa primero. Yeah. Corn and carrots, okay. Potatoes and carrots first, carrots and corn. We got mixed reviews. We're gonna put the corn and some carrots. But you know what? I think I should just put the corn first. I'll put a couple of carrots. We'll wait. Mientras Don Jacobo fucking does the rest. Mira, ya acabo de pegar otra. Thank you. La ves. Mira, poquito a poquito. Un poco tarde, pero presente. Eso es todo. Un poco tarde. Pero anyways, we're doing some confesiones today. Si tienen alguna confesión, mándamelo. Vamos a ver qué pedo. Vamos a echar chismecito. Bueno, no chismecito. Vamos a echar. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Confesiones. Confesiones y chisme. ¿Sí, no? I'm gonna shut up. Don't take advice from me, bestie. I'm cutting onions crying right now. Bestie, how does that happen? Yo antes, I used to be like that where carrots cook fast too. I only put a couple. It'll be fine. No pasa nada. No pasa nada. Fucking, I used to cry when cutting onions too. You can send them on Instagram or TikTok. But I don't know why. You know, esa cosa se va. I don't know. Because, like, I don't do that. That doesn't happen to me no more. That doesn't happen to me no more. ¿Por qué? No, que antes cuando uno empieza a cocinar, cuando a ti te ha tocado que cortas cebolla y empiezas a llorar. Pero eso ya a mí ya no me pasa, ¿por qué? Porque ya soy de una señora, right? That señora shit. The corn doesn't take long. My daughter with kinky curly hair, and we live in a community where there are more white people, and every time we park, someone asks if she's mixed. She's half me truck. Corn, carrots, and potatoes. You don't want your potatoes too much. Yeah. But say, I can't stop my sister-in-law and boyfriend listening, and it's about their sister. I can't. Yeah, contact lenses that helps not tear. Oh, I'm going to have to get one of those little gadgets that chops up veggies for you. Yeah. That'd be the best thing, honestly. ¿Cómo comete la colita? ¿O cómo se dice? La punta o la colita. Bro, and let's when you cut onions and you cry, it's because your cosa sad. ¿Cómo? It's because you're a little bitch. Just kidding. No, I used to... Sorry, Ariana. No, I used to be like that, for real. Ya no me pasa, I don't know why. But yeah, maybe if it is the contacts that help. Maybe. I put mine on napkins and cut them that way. It doesn't make me cry. Sí, I went por los confidentes, por eso no... No te chinga. No, ya no me chinga. Porque antes sí me chingaba. ¿Y tú qué me estás...? Comadres, la está cortando y está dejando todas las colitas, miren. Las colitas. So you can eat con a, esto me va aquí a llenar. No echamos a pinche... ¿cómo se dice? A desperdiciar. No desperdiciamos la comida. Bueno, yo no sé si me lo como, la puntita. Ahora sí que sí, la puntita nomás. Anyways, and I also, I want to ask Jacobo. Let's ask Jacobo some intimate shit. A ver si suelta, no, Jacobo, unos, confesiones de él. Put a cup of water next to you when cutting onions. I was out there, maybe that's why I don't cry, because I work on it. Jealous, I want to say the Spanish word for jealous. Oh, celosa. Celosa, ajá, celosa. Porque estoy celoso, celoso. Okay, let's ask a question. I'm gonna ask a question. Y no puedes decir que yo, okay? ¿De qué? De la pregunta. ¿De tú de cómo? O sea, te voy a hacer una pregunta y no puedes decir que yo. Yo no puedo hacer una respuesta. ¿Tú no puedes hacer una respuesta? Mm-mm. I can't be an answer to this question. ¿De qué estado te tocó la mejor, canoa? Ya con eso ya. No, pues hasta ahorita era la mejor. No, pero yo no puedo ser. No, yo no soy una respuesta. En segundo lugar. En segundo lugar. No sé. ¿Cómo no vas a saber? Es que todo. Mi comal es de Amazon, bestie. ¿De Amazon? Bueno, comal, ¿verdad? Ajá. ¿Y dónde era la muchacha? No sé, no te puedo decir, no. ¿Por qué? Porque... No, es que... ¿De dónde
Xiaomi, a mí me gusta el pedo. Que todas las mujeres son hermosas y no. No, no te hablo de la cara, te hablo de la canoa. Pues son hermosas de por dentro y por fuera y sea como sea. No, todas las mujeres son bonitas, todas. ¿Cómo? Yo he visto una que no esté muy. ¿Muy qué? Muy cuidada. Muy cuidada que te diga. ¿Muy cuidada? No, ¿cómo no? Ahí sí ya no entendí. No, no, pues le hace falta un. Una lavadita. Una lavadita. Oh. The way you gaslight him, bestie. Yeah, so where? From where? ¿Que le hace falta una bañada? No, que la mejor. Oh. O la segunda mejor. La segunda mejor. Ya con el, ya, bueno. Oh, ¿no era todo? No. Ya, bueno, pela esa y ahorita la comemos. Okay. Dale un shot para que suelte la sopa. Show him what happened to him cutting that car. Shorty face, oh, she ain't cute. ¿Que me des un qué? ¿Ya de dónde? Es que todas las mujeres son. No, no, sí. Son bonitas. Es que. You're avoiding the question for now. Realmente no sé. No sé ni de dónde era. I knew you're gonna fucking say that. Pues tú no me preguntas, ¿de dónde eres o? Pues es que decía de un lado y decía de otro y pues nunca, la mera verdad, nunca supe de dónde era. No, pues wow. Era una. ¿Cómo se llama? Una. ¿Era aquí de Texas o de otro estado? Pues aquí estaba en Texas. Uh-huh. Más, pero. No puedo decir eso. No puedo decir. ¿Por eso. Qué? Me da vergüencilla. Porque es que. No sé. No, mírese, yo lo digo. Para mí, yo lo digo. ¿O no quiero escuchar? No quiero escuchar. Why not? No quiero escuchar mejor. Me la vas a hacer. Bessie, was she from ¿era de Zacatecas? ¿De Zacatecas? Ajá. ¿La muchacha? No. 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 Nah, esas viejas sí están bonitas. Bueno, no todas, pero. La mayoría de Zacatecas están bien bonitas. La neta. La. No, sí. Es que en cualquier lugar hay. Cualquier lugar. Pero no era de Zacatecas. No, porque hay unas. En cualquier lugar estoy. Ok, my turn, Jacobo. ¿Qué fue lo que lo cauticó de mi amiga Julia? ¿Qué es esa palabra? Lo que cautivó. Oh, cautivó. Pues todo, mira, nomás aquí estamos. 12 años, imagínate. No todo. No, bueno, yo voy a decir el mío. ¿Puedo decir el mío? ¿O te vas a...? Espérate, primero me he hecho un trago, dijo una cosa. A ver, ábreme una para el valor. Sí. Ajá. ¿Esto lo tiro? Tíralo ahí. ¿O lo meto en la bolsa? En la basura. ¿En la basura? Uh-huh. Eso también. ¿Eso también? Uh-huh. Ok. No, sí hubo una, pero. Ah, se fue esto para adentro. ¿Esto no tiene tapadera? Uh-huh. Luego lo sacas. Bueno, luego sí lo saco. Lo que pasa es que. We're from Zacatecas. Sí, hubo algunas que sí, uh-huh. Y algunas que no, porque hay unas que nomás no jalan. Pero esta sí, pues. Estaba crítico. ¿Qué te hizo o qué? ¿Te traumó? No me traumó. No, pero no me acuerdo de dónde era, creo que era de. Es que ya estoy viejito, ya no me acuerdo. ¿Qué cosa de que ya te está dando la pizza de la memoria? Ya, no, se me está olvidando ahorita mismo. ¿Qué casualidad, besties? Que ahora di que no se acuerda. Es que yo anduve con una de... Bueno, no sé si vas a caldo de pollo o caldo de pinche zanahoria. Le corta mucho, ¿verdad? Sí. Cómete eso para que yo no lo sé. Es que anduve con una. Yeah, how convenient. Con una de Durango. Uh-huh. Anduve con. De Durango. Con una de. En la Ciudad de México, pues fueron muchas de. Una de Guanajuato, una de Durango, una de. ¿Yo no era la primera de Guanajuato? No. Oh. Una de. Wow. De Durango. Una de Puebla, una de. ¿De dónde? Y aquí anduve con una de Chiapas. A la mano. Hasta Chiapas. Sí, andaba en pinche gira ahí. Sí, a Chiapas y
otra que era de... De aquí de Laredo. ¿Cómo se llama? De... ¿Qué? Tamaulipas. ¿Sí? ¡A la madre! Sí, como una de Tamaulipas. No. Pero... Pues casi no salías. No, casi no. Qué bueno. Imagínate si hubiera salido. Te hubiera tocado cada pinche estado. Sí, pero... Pero la que tenía su chiste era una... Era la señora, la esa que conocí en Dallas. Tenía su chistecillo. Pero pues nomás tenía su chiste. Ya. Yeah. Oh, that's nice. Pero nomás... Pero ya era una mayor, era, uh-huh. como, era como de 40 y tantos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, bien, ya, no, ya, hasta ahí, como decía, no, ya, no. No más. Era como de 50. Uh-huh. 52. Seguramente. Es la que... ¿Tenía su chiste? Yeah, I bet. ¿Qué más voy a cortar? Anyways. ¿Cebollita? Mmm. ¿Cebolla o qué más vamos a hacer? Lávala, el repollo. ¿El repollo? Uh-huh. ¿Lo lavo? Lávalo y córtalo, pero en pedazos grandes. Ok. Pero déjame, voy a sacar esto porque... ¿Viste? Porque si esto se va para adentro... Be careful. ¿Se puede tapar, no? It was a hotel. That was a test. He failed. Oh, yeah, for sure. ¿Cómo? Wow. I'm all speechless. I need some beer. ¿Es basura? Okay. Esta madre es para pinche. ¿Por qué me echaron a mí? Yo pienso que estaba abriendo. Estaba abriendo. Okay. Y después de... Espérame. Saco todo eso, ¿eh? Sí. Esta cosita debió de traer tapa. ¿Qué son estos? Son... De todo un poquito. Yo nunca he probado esta. ¿No? ¿Nada? ¿Esa sí? La verde no. La rosita sí. ¿Está bueno? ¿De qué es? Es de manzana. ¿De manzana? Es alright. Anyways, a lo que íbamos nosotros. No escucho, soy de palo, tengo lejos cercados. Ajá. Oye, voy a decir, Bessie, I will be fighting. No, because we're about to tell my mother, sorry. No, yo. Ah, bueno, pero. ¿Este? Pues aquel. ¿Qué? Sí, ahí hay más toallas en ese cajoncillo si ocupas. Anyways, what was the question? ¿De qué era la pregunta? Ya se me olvidó, se me fue. No sé, que las comadres te digan. Oh, yeah, que tenían la mejor. Oh, yeah, pues para mí, aunque a mí nadie me preguntó, ¿verdad? Pero, pero ¿no tenemos servilletas? Están en el closet allá, del cuarto. Están los paquetes. So for me personally, you know what I mean, of course Jacobo is number one in my life, always and forever. I love you. But for me, second best, with a motherfucker from GTO. Que Guanajuato. Bueno, de ahí era según, pero esa vez que hay muchos hombres mentirosos que dicen que son de Guanajuato y lo conocen, so. Sabrá Dios de dónde era. Pero según él, que era de Guanajuato. Según yo, sí. Según el pinche que me dejó tramada, según era de ahí, de Guanajuato. ¿De Guanajuato? Ajá. Santa Cucha. Pero pues para saber. Pues para saber si realmente era de ahí, de Guanajuato, ¿verdad? Sí. No, yo esta de Guanajuato no me traumó a mí. ¿No? No. Nomás poquito. Nomás poquito. Nomás poquitillo, no mucho. Dude, ¿qué es la cosa más tóxica que te han hecho? Y no puedes decir que yo, porque no estamos hablando de mí. ¿Lo más tóxico? Que una mujer te ha hecho. ¿Qué? La cosa más tóxica que te han hecho. La cosa más tóxica que me han hecho, yo pienso que fue cuando... Que fue que
cuando andaba yo con esa muchacha o señora, ni sé qué. Si... ¿La de Dallas? No, otra. Otra. Ajá. Cuando ya huele bonito. Ya huele bonito, ¿verdad? Ajá. Cuando andaba yo con esa, con una, era de... Esa era de... ¿Cómo se llama? Era de aquí de San Luis Potosí. ¡A la madre! ¿Una tunera? Era, pues, tunera, creo, güey. Esa muchacha cada rato estaba marcando por teléfono. Cada rato. Aunque estuviera yo trabajando, estaba marca y marca. Dude, he's hella throwing indirectas. ¿Por qué me estás haciendo indirectas? Tú no, güey. Yo también hacía eso. Entonces, ¿dónde? No, nah, he hella fucking throwing shade, ¿ves? Cada rato andaba. Porque yo también así era antes, dude. Yo le hablaba y luego no me contestabas. Well, damn. No, esta es otra. ¿Tú sí? No, sí, pero. Tú aparte. No, si le molestaba, ¿por qué no lo bloqueaste? Ajá, ¿por qué no la bloqueaste? Pues es que... Yeah, he's playing alguien de aquí. ¿Alguien de aquí? Alguien de aquí hablaba y yo no le contestaba. No, yo sí te contestaba yo a ti. No, es cierto. ¿Sí te contestaba? Al principio no. Bueno, al principio no, pero después. ¿Eh? Te iba yo hasta buscar y sacar de no sé dónde. Bueno. Uh-huh. La cosa más tóxica que a mí me han hecho es que... ¿Qué? Me obligaron. ¿Qué? Me obligaron a decir dónde vivía mi ex. Y me llevaron ahí y me besaron enfrente de mi ex. ¿Oh, sí? ¿Y yeah. ¿Quién sería? I don't know, pero yo quedé traumada, dude. Ese me hace que entonces sí era muy tóxico, yo pienso. Muy tóxico, pienso. Qué sí, bueno no, que me libré de él, porque si no, imagínate, ahorita cómo anduviera yo. No, pues sí, vas a estar casada con un viejito. ¡Ah! ¡Soy yo! ¿Sí, no? Oh. Lávalo. Lo lavo. But he getting distracted. You know what? I get it. I understand why my mom didn't want me in the fucking kitchen sometimes. ¿Ah, sí? Cut the cameras, ajá. Porque ya ves que está sucio y ándale, pela ese. Y ese. Ahora me la estoy llevando a puro pelar. Es que así es, amor, porque eso está sucio, ¿ya ves eso? Es como... A ver, comadre, ¿sí se quita aquí las hojitas, las primeras hojitas o no? Ya. Yeah, miren, ¿cómo se llama? Repollo, remolacha, coliflor, bowl. Cabbage. Le quitamos, ¿verdad? Uh-huh. Y también cuando lo cortas, lo vuelves a lavar otra vez. ¿Otra vez? Cut the cameras, just go to the room, bestie. ¿Por qué? Cut the cameras. So, yeah, eso me pasó. Ajá. Pero, me salvé. No, ¿por qué te salvaste? ¿No te has salvado? A ver, ¿con qué le corto? Sí, le quito los primeros 4 dedos. ¿Monta el cuchillo? Córtala, pero no... ¿A no, mitad? Corta la mitad primero. ¿Cómo la quieres? No, no, okay. Así no, el otro. ¿Así? Así. ¿Y por qué así? Porque así yo lo hago. Sal, cachucha. Y cuando lo corta en pedazos también lava de nuevo, ándale. Tienes que lavar. ¿Lo tengo que lavar otra vez? Sí. Ah. Yeah. I sent you an invite on Instagram first, okay. ¿Cómo? De Instagram, una confesión. ¿Ya cayó una confesión? Ándale. Cualquier parecido con la realidad es solamente ficticio. ¿O cómo se dice? Disclaimer. It's all alleged, bestie. It's all alleged. Nah. Okay. Okay, accepted. Ajá, ahora así, otra vez a mitad. A mitad otra vez, ok. Como es, ese pedazo lo saco como en cuatro. ¿En cuatro remolachas? Una cruz, ándale así y luego otra vez así. Okay, Bessie, I accepted it, so you can send it in now. Yeah, this is all alleged. Antes de que se me traumen. Okay, confessions. Me and my husband
It's like screaming at a child to do its homework. What's 2 + 2? Hello, just getting louder and louder. Bro, like, I get why my mom didn't want me in the fucking kitchen. Like, I understand it now. I get it. I wholeheartedly understand. Watch this. ¿Sabes qué? Mejor salta la chingada porque aquí. En vez de ayudar, me estorbas. ¿Quién, yo? No, mi mamá. Aquí mi mamá me decía que... Sí, cuando... Ajá. Sí, recuerdo que te decía. Dude, ¿verdad que no me quería en la cocina? No. No le gustaba. Se agarraba cocinando mi suegrita. Se agarraba cocinando. Ay, mi suegrita. You don't get brownie points. She's not here no more. Se agarraba cocinando y te ibas a meter y te decía... Anyways. Yeah, confession. Me and my husband have been fighting bad since a week and a half ago. I do plan on leaving once I'm financially okay. But anyways, I'm craving some tronco and pues IDK had to approach because he's prideful too. Okay. La vez que necesita un... Madre, me estoy llevando la regañiza. Ok. Tiene que me abra otra vez. ¿Otra? ¿Y este? ¿Qué lo vas a hacer? También, ¿no? ¿Por lo corto también? Sí. Oh, okay. Pero así como te digo, que en 4 pedazos. Pues madre, cuando yo como caldo de pollo, no sé por qué, pero me agarra un sueño. Ahorita vas a ronquetear, pero chingón. Sí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué será? Por todo el ¿Cómo se dice la vitamina? Ándame. ¿O porque soy débil? Las dos cosas, yo pienso. ¿O porque ya estoy viejito? Las tres cosas. ¿Por qué? Anyways, la vecina necesita un consejo. O cómo hacerle. Dice que ella ha estado esperando con su esposo toda la semana y que ella sí lo va a dejar, pero ahorita no puede porque no tiene el dinero. Pero, y que ahorita anda urgida de tronco. Y obviamente, pues, ¿con quién se va a recostar? Si no, con su esposo, aunque están peleados. Que cómo ella debería de hablar con él o cómo le hace para que le dé tronco. Como si tú y yo estamos enojados. Uh-huh. Yo, ¿cómo puedo hacerle para que me des tronco? Si estamos enojados, ¿cómo sería? Uh-huh. Es que está crítico porque prácticamente se tienen que contentar, ¿no? No le va a estar dando tronco sin estar contentos. ¿Cómo no? Uno puede, ¿a poco siempre cuando lo hacemos estamos feliz? Pues sí. ¿Algo nunca de coraje lo hemos hecho? Ah, pero lo hemos hecho, pero ya cuando terminamos ya estamos bien abrazadotes ahí en la camita, pues bien, sí, bien acostados y corrucados. Es lo mismo, se va a tener que contentar. Pues a lo mejor ella se quiere contentar. Ah. No, ella nomás quiere tronco. Ella nomás quiere tronco y ya, ¿verdad? They said mad sex is better, but she said she's ready to leave him though on the confession. Bueno, ella también dice que ya lo quiere dejar. Ya también lo quiere dejar. Pues nomás lo quiere usar entonces para el tronco y ya. Para el tronco nomás para... Me let me say what makeup says is even if y'all mad now, you'll be happy afterwards. Parece un conejo. Está bueno. Hey, no, for real though. I don't know why. But if y'all ever want a snacky snack, get some cabbage, get some guacamole, eat it, and you eat it with cabbage, it's so fucking good. Está bueno. Mm-hmm. Yo estas cositas antes, yo las comía yo así allá en el rancho. ¿A la mala, joven? Sí, no, andabas y yo así lo andaba yo comiendo. Pero antes, ahorita no. Antes. Claro, bueno. Yo pienso que la comadre debe de... No, es que quién sabe por qué lo quiere dejar. Pues porque están peleando, ya se cansó de él. ¿Pero por qué se cansaría? ¿Se cansaría por...? Pues sí. No, amor, no dio detalles. Chingado, yo quiero saber. He wants the fucking... He wants the details. Me personally, cuando estamos enojados, me and Jacobo, you know what I do? ¿Qué hago? Cuando estamos enojados, yo me acuesto en la cama, ella está por acá y yo hasta allá. Uh-huh. Ya más de noche, ella empieza... ¿Qué hago? Ella empieza a agarrarme la panza y ya después se empieza. Let me tell what I do, bitch. Empieza a agarrarme la panza y ya después se va bajando un poco y poco y poco y poco más y más y más hasta que agarra. No. Bueno, pero ¿tú por qué te dejas? Pues porque a mí me gusta mucho. Hey, what is the morning? No, what I do. I do that.
I do do that, not gonna lie. ¿Hay más? ¿Ah? Es todo. Oh, nomás es de lavar el cilantro. ¿No, no le ibas a echar esto? Uh-huh. También. Pero no, no, no lo abres porque si sí, no. Oh, no, tío, ahora sí que no. Sí, nomás, o sea, lo lavas, pero no lo abres porque estás haciendo desmadre. Oh, sí, cierto. Bueno, ya. Yeah. ¿Tú por qué te dejas? ¿Cuándo hago eso? Pues es porque me dan las manos bien bonito. Imagínate. What I do, cuando andamos bien enojados, lo que se dice enojados, empiezo a lo que hagan. Es ya, déjame en paz, que no sé qué. Sí, así le digo. Es ya duérmete la. Y me dice, ya duérmete la chingada. Yo digo, ay, yo nomás quiero tocarte, que no sé qué. And then I go down. And then what I do, él duerme sin camisa. So what I do is I start fucking nibbling in this area and then I go down. Duermo sin camisa. And once you go down, it don't matter. Duermo sin camisa y nomás a veces en puro calzoncillo, ¿verdad? Pues es fácil. ¿Fácil? El sol es bien facilote, tú. Pues sí. Imagínate. O hace cuando estamos enojados, como ahorita estamos enojados, no me hables. ¿Por qué? Según. Oh, según, un ejemplo. Sí. Oh. Ahí está. Ya. Yeah. Según estamos enojados, right? Okay, uh-huh. Bueno, get over here. Ok. Ven, ponte acá. ¿Qué me estamos vas enojados. Ven, uh-huh. Tégate las manos. Uh-huh. No me está hablando así. Ay, con permiso. That's all you gotta do, bestie. Es todo. Oh, you know what I mean? And that's it. That's all there is to it. Así no es cierto, así no le haces. But no, digo que así se puede hacer. Oh. Es bien fácil. Nomás con que vaya y se, si está. Now, let me tell you what Jacobo does. Cuando yo estoy enojada, ¿tú qué haces? Cuando tú estás enojada. Mm-hmm. No, yo te empiezo a dar a tus besitos. Y te empiezo a besar todo esto. Y empieza a caer. ¿Pero dónde? ¿Eh? Dude, whenever I'm mad, Jacobo siempre me agarra cuando estoy en el sofá o cuando estoy en la cama. Y va, and he fucking gets on top y no me suelta. And then we start, I'm like, get off. I'm like, ya, deja, estoy enojada. Ya. Y like, ya, perdóname, pero ya. And then, that's what he does. Y luego empieza con sus besitos. And I'm like, No, sí. Se pone, se resiste. Pero ya después de tanto, cuando siente. Yeah, I'm like, I guess. No es cierto. Ya cuando esté de tanto, ya cuando siente, donde sea, ¿verdad? No, es más en la cama. Más, sí, más en la cama. Siempre me agarra cuando ya estoy acostada. He always gets me when I'm just laying down, because he knows, bro. Yo voy a llenar de puro cachito de zanahoria. Cuando está molesto, ¿por qué le dice a... Cuando está molesto, ¿por qué le dice a Julia, deja de chingar? Porque así somos. Así nos hablamos aquí en Austin, Texas. That's Jacobo's favorite shit. En realidad, Jacobo siempre dice eso y siempre lo ha dicho. Y no nomás conmigo, con quien sea. With anybody, pero ya deja de chingar. Me, yo sí digo cosas peores, nomás que no lo han visto. Madre, somos una pareja normal. Alguien es la... You don't know because you don't live in Austin. That's how it is here. Como cualquier matrimonio somos. Entonces, pues claro, a veces nos peleamos, a veces nos decimos cosas, nos insultamos y... Pero... Dude, una vez... En la noche ya estamos contentos. No, bro. Una vez, no te crees que nos hicimos enojar tan feo que... Dude, we're coming for family, Rocky, and we're throwing shots. It was giving your mama on some real shit. ¿No te acuerdas? ¿Qué? Una vez nos agarramos bien feo la palabra. Que nos dijimos unas pendejadas que... Dude, que hasta nosotros, when we were done, like, fighting, we were like, no, sí nos pasamos esta vez. Ya después, ¿verdad? Yeah, I was like, I didn't mean that. He's like, no, yo tampoco. Ya después ya estábamos hablando, O sea, bien, we were like... Ya bien, ya después de haber comido, de haber... We were laying down, and I was like, amor, sí nos pasamos. He's like, no, creo que sí, esta vez sí nos pasamos de palabras. Es que sí nos dijimos cosas de que la chingada y ella también y pero no pegarnos nunca. Bueno, por nunca lo menos más. Por lo menos nunca nos hemos pegado. No, ni yo la he empujado, ni ella me ha empujado, nada, ni me ha dado un sartenazo. Es que my sister's been through a lot. Ni me ha dado un sartenazo, nomás como unos 10 sartenazos me ha dado, pero no, bro, it was bad. I remember I was like, damn, I can't believe we said some shit like that. Like when, and he was real hurt because the shit that I said, bro, I remember I was like, damn, I didn't mean to say all that.
Pero no llegamos a más, nomás así. Empezamos así, no, es que no, que la chingada, no sé qué, que tú y que, no, hombre, nos decimos ahí en las cosas. Que conteste el don, que por qué dices deja de chingar. Que por qué a mí me dices deja de chingar cuando, cuando estás enojado, dicen. No estoy enojado. Es que es como decir, déjame de estarme molestando y ya. Es la misma cosa. Deja de chingar, deja de molestarme ya. Si tú tienes el número de Jacobo, o como sea, amigo, familiar, o whatever, amante, you'll know que he tells that to everybody. I'm not special. ¿Cómo que cuál amante? No, digo que si alguien tiene tu número y tú has mensajado con él y te hacen enojar, lo que sea, sí. Tú dices que deja de chingar. Ay, ¿cómo chingas? Hay veces digo, ya deja de chingar, cabrón. Pero, es lo que hay. ¿Qué se puede hacer? No somos perfectos. Ya se me antojó. La cabbage. Ya está quedando, ya voy, ya voy. Así se habla en Austin. Ya. He about to burst out the no me jodas. No, he's always talking like that. I'm some real shit he has. Ya está quedando. Pero mira. Ya huele, pero bien sabroso. Y más ahorita que le va a echar esto. Ya está. Ahora sí que ya. Ya se me hizo agua la boca. Sale tan bien. Y eso es un caldito con verdad. Un caldito más humilde. Un caldito muy humilde con verduras y todo. Pero no. Y luego ya tengo hambre. Ya casi está. Esto no puedo estar picoteando, ¿verdad? Sí. Claro, la zanahoria. ¿Eh? Claro, la zanahoria. Oh, más zanahoria. ¿Me vas a llenar y luego qué voy a comer? O si quieres, eso ya no lo he hecho y te lo comes ahorita con limón y sal. ¿Con limón y sal? Claro, ¿de qué hace el de pollo? They were bestures before. They were bestures before they were husband and wife. Is that called the boiling yellow lettuce? It's not bad to say that. He about to bust out. No, we're not perfect though. Dude, gracias a Dios. Gracias a Diosito Santo que y'all haven't seen what I've told Jacobo. On some real shit, bro. If Jacobo were to... Si tú quisieras un día que yo te dejo o algo así, mm-hmm. o nos dejamos, uh-huh. tú sí puedes hacer que me funen porque yo... Tú tienes unos mensajes míos que fuck. If he wanted to, he could cancel me on some real shit. No, si eso llegara a pasar algún día... Tú no lo harías. Bueno, quién sabe. Si eso llegara a pasar, que algún día nos dejáramos, que nunca va a suceder eso. Bueno, yo digo, pienso que no. Uh-huh. Bueno, no sé si tú me... Yo voy a saber lo que yo voy a enseñar tus pinches, tus nudes. Mis truzas rotas. Uh-huh. And me and Jacobo Evolution, I'm sending all the... I'm fucking exposed. I'm going on Twitter, y todas las pinches fotos que me han mandado. Because let me tell you, how do you pose... Yo bueno, Jacobo sends me pictures, bro. Jacobo se acuesta en la cama cuando yo digo, ahí mándame una foto. ¿Cómo le haces? And he does this, bitch. He does this and then he gets the camera and he's like that. It's always like that. He has to fucking have his hand like that. And so I would do I would sell his picture. Yo los vendo. No, y luego me dice, ¿y eso qué? Le digo, pues es para que te pongas bien cachonda para luego. No, eso no es lo que dice. Mira, todo esto te comes. That's what he fucking tells me. Oh, sí es cierto. That's what he fucking tells me, bro. No tengo mensaje, yo no, ¿eh? Pero no es mensaje, es una foto. Tú mandas las fotos a mí y dices... Y mensajes. Por eso. Sí, hay veces me agarro, me pongo en la cama y me la hago que así, todo eso. Y le digo, no, pero una... No, no lie. Look, y no nomás porque es mi esposo, Pero una vez, Jacobo fucking sent me a picture. And it looked like a fuck. I was like, damn, ¿se puede ser modelo? Then, it was giving Calvin Klein, bitch. ¿Modelo? ¿Por qué modelo? Modelo, pero... Los que modelan ahí los calzones. I was like, you better not ever send that to nobody else, bitch. I was shook it. No, y luego también le mando... Ay, bien encueradito te mando fotos, ¿verdad? No, porque me van a querer robarme el pinche celular y ahí va esto. ¡Ah, su pinche! ¿Las has deleiteado? Yeah, I do. Yo sí lo borro porque está cabrón. Don't, the next Panchita live, I'm fucking dead, bro. She be doing too fucking much. Y yo no, yo no mando fotos así. Dude, yo, a mí no me gusta, nunca me ha gustado. I've never liked to send nudes, but he'll fucking take them. After we're doing the fucking deed, va y me saca una foto a veces. ¿Por qué? I don't know why you do that. No. Okay. Then whose fucking idea was it to make Carlos so fucking late? Oh, está bueno con limón. Oh, eso está bueno con limón y sal. Mm-hmm.
¿Ya sale? Don, voy a dejar a mi esposo por muchas razones, pero básicamente yo y él tenemos diferentes metas en la vida y ya hasta nos dijimos de qué nos vamos a morir, muere, y la neta, pues, oh. Y ya hasta nos dijimos de qué nos vamos a morir y la neta, pues, esto no es vida. Pues, ni modo, a veces uno llega a ese punto y ¿qué se puede hacer? Está triste. Está triste eso de querer dejarse, pero ya cuando yo pienso, ya cuando no se puede, ya para qué, nomás va uno a, yo pienso que nomás va uno a estar juntos y va uno a estar peleando, amargándose más la vida, no le cortaste esta madre, estresándose, y entonces va uno a estar estresándose, entonces si ya, yo pienso que si ya se ve que ya es imposible ya como pues seguir ahí, y pues no, yo pienso que sí se debe uno de retirar, porque ya la vida ya nomás está uno odiando y se está uno es mejor que se dejen en buenos términos a que se empiecen a odiar, porque eso sí está cabrón. Sí está cabrón. Es triste eso de pensarse en dejarse, porque más cuando han estado. I think she should just get a toy. No, pues solamente ella sabe. Only she knows why. Porque es que that person needs a new tronco. Go live your best life. A la madre. Qué tronco nueva. Porque también si va la comadre por el tronco, se busca a un amante así de repente, porque las mujeres rápido encuentran a tú me vas a llenar de puro esto. Las mujeres rápido encuentran a cualquier hombre. Rapidito. Para una mujer, no, hombre. Es bien facilito. Para nosotros hombres, no. I got this planner. Basically comes with two other ones. I got it at Target. Oh, ¿lo están viendo? Okay, ¿dónde es? Uh-huh. Yeah, but it's rough out here. Mucha gente se está divorciando. Se está dejando últimamente mucha gente. Pues sí, pero está triste. Y más si tienen hijos. Yo pienso. ¿O no? You trying to keep families together or what? No, está triste. Ni él se la cree. Está triste que se divorcien. Si tienen hijos, es más triste. Yo pienso que si no hay niños de por medio, está un poco más fácil. Sí, pero yo te lo voy a decir sinceramente, que yo mil veces hubiera preferido que mi mamá y mi papá se hubieran dejado antes y hubieran hecho sus vidas cada quien antes, y así, porque era mucho pelear también, como los también niños no deben mucho, nada. It's hard for kids to see, you know what I mean, like parents fighting. If now that I'm an adult, I would have much preferred that my parents would have gotten divorced a long time ago and they would have gone their separate ways, because they both were happy in the end when they weren't together. But you know, yeah. So si tuviéramos hijos, no me ibas a dejar ir. Pues yo pienso que sí te iba yo a dejar ir. Uh-huh. Pero íbamos a estar en constante comunicación por los mismos niños, íbamos a estar mirándonos, íbamos a estar true. Testeándonos y como quiera, pues. Entonces, ¿cuál es el chiste de dejarse? Sí, pero es de respetarse, y aunque tú me veas con nuestro hijo, tienes que mantenerte fuerte. Y no ir a correr a mis brazos. No sería fácil. ¿Tú crees que no? No. Yo pienso que si tú y yo nos dejáramos, aunque estuvieras casada, te iba yo a llamar. Hey. ¿Dónde mero? ¿Cómo? ¿De qué no? You'd be a fucking stalker. No, te iba yo a llamar, hey. ¿Qué? ¿Y qué te dice si mi nuevo novio te dice ahí, ya para el topedo, o qué, nos agarramos a putazos o qué? ¿Si te agarrarías a putazos? ¿Quién sabe? Depende. Porque qué tal, pues eso también puede ser una trampa, me puede llevar a una trampa y me puede llevar a la cárcel. O sea, es que está crítico, ahorita ya no hay que confiarse de nada. Joder, pero ¿por qué andas chingando conmigo si tengo novio? Pero si tú me estás contestando los mensajes, me estás... ¿De cortesía? Nomás de, hey, hola, ¿cómo estás? No, desde luego que se contesta un mensaje, es porque todavía hay cenizas. Pues no te contesto ya. No, como... Yo no te molestaría. Si tú ya tuvieras novia nueva, yo no iba a andar ahí. ¿Estás segura? Yes.
¿Estás segura? Yes. Why are you getting close to me? Get away from me. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Sí, 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 donde hubo fuego, cenizas quedan. Yo pienso que sí, hubo. I don't know. No sé. No sé, no, no sé qué decir porque no sé. ¿A poco no? ¿No me ibas a llamar? ¿Ustedes no llamarían comadres a sus... Depende a cómo terminamos. Si tú me engañas... ¿A sus esposos? No. ¿A sus exes? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, yo pienso que sí la llamaría yo. Hey, 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 ¿qué? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Pues para apasionarnos. ¿Qué? Yo estoy come y come esto. I feel like he would call me and be like, ¿cómo se paga este bill? Porque no sé. Tú me ibas a hablar por eso, yo pienso. Y ahí ibas así, ¿quién? ¿Quieres ir a comer? Y ibas así, ¿quieres ir a comer o algo? ¿Qué? Y ven, enséñame a hacer esto. No, es que mira, no supe cómo hacer esta, no sé. Y le iba yo a pedir ayuda, porque ella sabe, sí sabe todo eso. Y yo en unas cosas como que no. Y entonces casi siempre le pido ayuda. Pero yo creo que esa iba a ser la estrategia, ¿no? Bueno, ya sé, si me preguntas por algo, o si no, no sé, ni yo sé. No, pero yo no, yo pienso que no, it's not healthy. It's not healthy, yo pienso que eso no es saludable, o sea, no, eso es ser tóxico. Yo no, damn, how much cilantro did you get? Dos. I wouldn't call him, yo no te hablaré, yo, mira, si tú y yo nos dejamos, haz de cuenta que yo nunca, nunca te conocí. Pero dicen que las parejas que se dejan, después cuando tienen un encuentro amoroso, esas parejas ya dejadas, uh-huh. dicen que es bien bonito. ¿Quién sabe? ¿Dicen? ¿Dicen? You're so fucking dumb. ¿Quién sabe? No sé. What are you being messy for? Si le va a estar marcando por ayuda, va a tener que pagarle. Ándale, voy a decir, mira, yo cobro. Cobro por andar ayudando, por ser fucking technician y por andar pagando biles y así. Anyways. No, yo digo ir a la bendición, mira. Ojalá y estés feliz con tu güerita. Pero, o con... ¿Cuál güerita? O yo pensé que ibas a andar con una güera, ¿no? ¿Una güera? No, Angélica Boyer ya no. Bestie, they do that. My boyfriend now has a call me. He was, a ver. ¿Qué dice? La tuya. A ver. No pude ver. A ver. Oh, don't he's hurt. ¿Qué sí? Period, his accountant. Bessie, they do that. My boyfriend now husband called me because he was at the laundromat and didn't know when to put the soap in. We got back together. Yeah, I'm not doing it. I'm like, tell your newbie. Yo voy a decir, dile a tu güerita que te ayude a pagar los biles porque yo no soy para eso, ya no. No, qué chingada. Yo pienso que esa... No. Yo estoy bien como estoy. Pero nunca, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. O tú puedes fallar, o yo puedo fallar, sí. O puede haber una... Algo que nos separe. Uno nunca sabe. You never know. Exactamente. Uno nunca sabe. You never know. Deadass. Okay. Deadass. If Jacobo were to call... If si nos separamos, Jacobo, I'm like... I'm going to pull up like a Samantha. I'm like, who is this? I'm like... Samantha? The Sex and the City. Oh. I don't know what I'm talking about. I'm like, who is this? Why are you calling? I'm like, no, si tú me hablas, voy a decir, ¿quién eres? ¿O quién me está hablando? ¿Me tomo una de estas? Chécate una. I'm like, who are you? And why are you calling my fucking phone? Yo casi no tomo de estas, pero... I tell my husband, si nos dejamos, ya no vuelvo a juntarme. I will dedicate my time with the kiddos. Maybe when they're adults and have their lives, maybe I will look for someone. Yeah, maybe. Pero yo como no tengo hijos, mira... Eso sería lo único bueno de nosotros. Pero no, comadres. No estamos diciendo que nos vamos a dejar. No, todavía eso. No. Bueno, no se sabe. Todavía no nos vamos a dejar. Chanza más adelante. Chanza más adelante. Ahorita no. Ahorita estamos haciendo caldo. Ahorita estamos haciendo caldo y vamos a comer. Y por cierto, me voy a hacer mis... Chilito picado con cebolla y limoncito para ahorita que esté el... Como que le hace falta mucho agua. Para que ahorita que esté el caldito, vamos a... Le aviento y tanta cachucha a comer. Haz tú eso, están abajo los chiles. ¿De aquí? En el refri.
como que la sopa estaba agüita. No sabes qué sabe esto. La suya está buena. Pero a ver si no te empalaga. Te empalaga luego. Esa sí te empalaga, la neta. Ahorita no, joven. Ándale, ahorita no, joven. No. Ahorita no. Tal vez. No, pues uno nunca sabe. ¿Cómo? A mí se me hace que ya estás pensando a dejarme. Yeah, yo ando como la vez y ya estoy pensando. ¿Por qué? Yeah, I wouldn't want to marry. I have to put work into another man. Yeah. Pero déjame decirte, los hombres, they have to get a new bitch. Like, los hombres no aguantan estando solteros. Más, o sea, tú, que ya tienes mucho tiempo de casado y yo, o sea, así como tú haces cosas por mí, yo hago cosas por ti. Tú no ibas a poder así, te ibas a sentir feo. ¿Los primeros días sin lonche? Ah, no, hombre. Sin llegar, o sea, llegar a la casa y no hay comida, tú tienes que hacértela. No hay, Sí, cierto, ¿verdad? Yeah. Así que piénsale. No, lo que pasa es que se acostumbra uno a estar juntos y como yo contigo. Que nos ayudamos en todo. Tú me ayudas un chingo. Y pues yo te ayudo en lo que puedo y así nos ayudamos. Sí. Y que digas, ¿y ahora quién va a bajar la basura? ¿Quién la va a sacar la basura? ¿Quién va a sacar la pinche basura? ¿Quién va a subir las cosas? ¿Quién me va a armar este mueble? ¡Ah, no, comadre! ¡Ese mueble sí está crítico! Hey, besties. There's another confession. I'm about to get to it right now. Let me just put this in there. Y creo que ya. ¿Vas a hacer tú esa? Sí, nada más me estoy tomando esta mina. A ver qué pedo. My man would be at Hooters every night. Oh yeah, Jacobo would be a Ojos Locos. Tú, soltero, el primer día vas a Ojos Locos, yo pienso. Yo me voy a Ojos Locos con los cuates. Ándale. Se tomaron una pinche selfie y chingue su madre. ¿Sabes? No, ¿por qué tendría yo que ir a esos lugares? No, pues no tiene nada de malo. Pues yo think, y'all think ex-husband and wife can be best friends. I don't know. No tiene nada malo que fuera yo. Lo que pasa es que es un restaurante, no tiene nada. You know who does that shit, besties? Es que en la cultura, yo pienso que la cultura de nosotros es no nos sabemos respetar así. Tú, bueno, depende, right? ¿Por qué? Class of white people shit. Cuando, haz de cuenta como, si mi mamá estuviera viva, que mi mamá y mi papá fueran amigos. Yo no podría, I wouldn't be able to do that. No, because he definitely smashed if he could. Si tú y yo fuéramos exes, de que ya nos divorciamos y todo, y que tú me digas, hey, vamos a salir con mi pareja, tal vez tu pareja, así, yo no. I don't wanna, like, bitch, I think it's weird because it's like. Pero sí hay gente. No, yo sé que sí hay gente. Muchas, pero sí. Yo nomás de pensar, yo pienso, dude, I bet you, like, if, haz de cuenta que tú andas con tu pareja, yo con mi pareja, y te vamos a comer ahí, y ahora luego se me va a venir aquí las veces que hemos pinche. Echado pata. I feel like I would look at Jacob when I'd be like, oh, and like, todo se me iba a venir. Nah, yeah. Y ibas a decir lo que me comía. Ándale. No, la verdad, sí. Y iba a decir, todo eso me tragué. ¿A poco no ibas a pensar así como que? Sí, iba yo a decir, estaba bien sabroso. Yo creo. Es weird. Like, I couldn't do it. I think it's weird. Pero por debajo de la mesa, tío, yo estaba tocando con el zapato, ¿eh? Disrespectful, man. Disrespectful. I don't think I could do it. Me personally, I don't think I could do it. Están hasta abajo. Están abajo en el cajón abajo. Oh, sí. Okay. To be petty, if he got a new girl, I'd be his side piece because fuck it. Hey, it depends. If he cheated on me with her, yeah, I would. I'd be a side piece for a little bit. But you really shouldn't, but I would. All right. Hi, bestie. Me and my sister, Ruby, love watching you. So this isn't really a confession. We just want your thoughts. It's about our brother and his girl. Ooh, let's get into it. A little backstory. Met on October 31st and she moved in end of November. And this was in 2019. She then planned a baby trap. And those following months in May, we found out she was pregnant. Not even 7 months into them dating. She then had him stop talking to family and us, his own sisters, and would be jealous when me and my sister and my mom would hug him. Forward it. To like last week, she took it in her hands to go have his truck washed. That's not even in her name. And mind you, she has scratched it up so many times already.
and she came up to me and my mom to tell us if we would watch my niece. I asked her why she couldn't take her, and she said because it was at a detailing place and she had to drop off the truck there and had to get a ride back from one of the guys that works there. Tell me why before she left, she went back to go change out of her jeans and into those leggings that cinch your butt, and they were hella see-through. She later got dropped off, but we saw her on the phone smiling, and like a minute later, the guy came back and they exchanged some words, but we couldn't hear. Turns out she did everything behind his back without asking if she could take his truck to get washed, and he got really mad and they got into an argument, and she said she can also make decisions without telling him. A little context about how she met this guy. She works at an elementary school as a special ed teacher, and turns out the guy is the dad to one of the students. And part of that got into the argument because the guy was charging $400 and my brother arguing about that, and she said that the dude told her that he would drop it to $200 just for her. We've already had some speculations because she had a guy friends pick her up before, but my brother has never met them. I don't know what you think about this, but we've been having problems with her. Sorry, it's a little long. ¿Qué le pasó a la comadre? You ain't gonna like what I have to say. So I'm gonna give y'all a moment. I'm gonna give y'all a moment to just guess what's about to come out of my motherfucking mouth. Cause you're not gonna like it. ¿Qué le pasó? Give me a second. Damn, she boiling. Ya ahorita ya está poniendo bien. Ya casi, ya nomás es que las calabacitas se cocinan un poquito ya. Get ready for this. Are you ready? I'm assuming they're gonna say this. Exactly. It's not your business, bestie. The whole thing, look, I'm not gonna say that she's not at fault here, but the way you came off about, here's the thing, and no disrespect, bestie, I say this with love. I could give a damn. I could give a duck's fucking waddling ass if my brother's chick took his truck to get detailed. That's a detail. That's something that Bessie, that shouldn't even be on in your fucking day-to-day thinking. That shouldn't even cross my mind. I'm blind and I can see that a mile away. Trish. That's a thought that couldn't even cross my, like, I just feel like I have my own life and I feel like I could never be that involved. You know what I mean? Because realistically, Bessie, what you gonna do? Realistically, that's the least of my problems. You know what I mean? Like, when you really, really center yourself around what's going on in your life, that could never be a problem that my brother's girlfriend took the fucking truck. And if she is cheating on him and she flirting with guys, that ain't got shit to do with me. It really don't, bestie. I know it might bug you because you probably, I mean, I know you love your brother. I love my brother too, but like, I couldn't give a fuck. And on some real shit, my brother called me and was like, hey, my girl cheated on me. That sounds like a you problem. That sounds like you wasn't hitting it right and I can't help you there. It sounds like you wasn't keeping her happy at home. So I just feel like it's not a big deal. I feel like at the end of the day, your brother got to handle business. And you know what I mean? That's all I can say on that. Yeah, and it's not right. You know what I mean? I wouldn't want nobody making fun of my family like that and fucking, and you know, making fun of my brother and doing shit like that. But it's like, it ain't got shit to do with me. It ain't got shit to do with me. But I understand. No, yeah, I understand having your siblings back. But at the end of the day, Bessie, he a grown-ass man. He a grown-ass man. And just a little red flag in the comment was the baby trap. Women get pregnant with, and here's the thing. It's not just about women getting pregnant. Because let me tell you something. If I was a lesbian, I couldn't get pregnant. Whatever I was doing with my girlfriend or my wife, I couldn't get pregnant. You know how you get pregnant? Either you gotta go, you know what I mean, the professional way, the medical way, or a man sticks it in you. So she didn't do it by herself. You know what I mean? Your brother laid down unprotected with her. So that's a consequence of his action. You know what I mean? But I understand looking out for your family, but I think you gotta sit this one out. Because it's given, he needs to check her. And if he can't check her, nobody can. Nobody can, bestie. ¿Qué le pasó a la comadre? Dice la comadre que no quiere a su cuñada, que su cuñada que atrapó a su hermano con un bebé a los 7 meses de conocerse,
Pero yo digo que 7 meses ya es suficiente, ¿no? Como para andar ahí en la congeladera, sí. Hello, her lesbian became interested. Baby Shark, why didn't the brother use protection? Gotta sit, yeah, I'm like, you gotta sit this one out, Bessie. O sea, la Bessie dice que está enojada porque que su hermano, su cuñada, atrapó a su hermano con un bebé y que ella llevó la troca. Oh, pero sí es de su hermano. Sí, sí es de él. Y que la cuñada se enoja porque la cuñada se llevó la troca de su hermano a que le hicieron eso del detail. Del detail. Y que según que ella fue sola y que se cambió y fue muy sexy y que andaba y que el muchacho de ahí del lugar la dejó a la casa y que ella anda hablando con hombres o no sé qué. Pero yo le digo a la vez y que es un, o sea, no tiene nada que ver con la bestia porque sabe lo que sea, el hermano es el de él, tiene que decirle a su vieja que hey, párale tu pedo. Pues sí, pero es su hermano y como su hermano yo pienso que le duele, ¿no? Pues sí, pero eso que tiene, o sea, él es su pedo. Yo jamás haría eso por mi hermano. O sea, si mi hermana me habla, hey, tu cuñada me dice, pues qué quieres que yo haga, déjala o arregla el pedo. Yo qué puedo hacer. Sí, cierto, es la realidad. Si tu hermano te habla, hey, qué vas a hacer. No, sí, o tú sí, no tienes hermanas, sería una hermana. No, no tengo hermanas. O si tu cuñada te habla, hey, tu hermana, ¿qué quieres que haga? No, nada más prácticamente va a pelear. Si el hermano está contento y están felices con su esposa y su esposa, aunque anda haciendo aquello. O sea, yo entiendo el enojo, yo entiendo el de, ay, pues cómo le va a hacer eso a mi hermano, pero, you know what I mean? No, sí molestaría eso. Sí. De hecho, sí molesta. Bueno, pero a mis hermanos ya lo han hecho, yo ira. Ya no, sí, exactamente, porque prácticamente nomás sale uno en problemas. Sí, hagamos cuenta, si yo voy y le digo a mi hermano, hey, mira, esto no está bien, es que mira, yo vi todo eso y y andaba por ahí y lo miré y todo la eso. Miré. Mi hermano va a decir, ¿y tú qué? ¿A poco quieres con mi esposa o qué? ¿O por qué me estás diciendo dice eso? No, ¿y tú para qué andas de metinche, metichone ahí? Capaz que sí. Uh-huh. No, mis hermanos no dicen. My brother, mi hermano me hubiera dicho, ¿a ti qué chingo te importa? ¿A ti qué chingo te importa? ¿Eh? Pues sí, exactamente. ¿Eh? Uh-huh. You know, she has guy, so I'm sure she's not bad. I don't think. Pero de que daría coraje, sí daría coraje. ¿Eh? Porque son hermanos, son. But you only got two options, either. And here's the thing. Jump her. You and your mom should jump her on some real shit. If it bothers you that much, bestie, and you feel like you got to do anything, beat the hell up. Just kidding, don't do that. Así está crítico. Ah, chica. Anda jalando las sillas. ¿Ya se acabó la fiesta? ¿Ya se acabó la fiesta? Tenemos. Ah, es buena hora, está bien. Ah, buena hora. Así está chingo. Está bonito. Comadres, teníamos un fiestón, ¿no? Now, why we got a resort to go to bed? No, I'm saying, if it really bothered me, like, on some real shit, my brother with his ex, with his baby mama, all the shit that they went through, I'm not saying that it didn't bug me, it's unfortunate, but, like, if I really gave a fuck, we would have threw hands. You know, me and my sisters, at the time, when everything was going, we would have been like, hey, let's go beat that bitch up. Because why you got sisters for? Here's the thing, why you got brothers for, why you got sisters, they gonna fuck, and not gonna fucking help you, you know what I mean? So, yeah. I don't know, bestie. Maybe I'm biased. Me, I'm still 16, and the amount of stuff she told me to bring me down is crazy when I barely even try to talk to her for that reason. No, Bessie, he has been telling us how he regrets getting with her. He needs to leave her then, Bessie, straight up. On some real shit, he needs to leave her. And babe, you're 16. You shouldn't be worrying about that, Bessie. Really, really. Now, like, you need to worry about. You know, la Bessie tiene 16. 16 años? Pues, ¿cómo ella se va a andar metiendo pedos con su hermano? O sea, su hermano también quería que la deje. Si no quiere estar con ella, que la deje. Pero, ¿para qué meter a tu hermanita en esas madres? O sea, ¿para qué? Está muy chiquitilla como para. Para andar en esos pedos, pues. Es que sí le da coraje. Sí, yo sé. Le da coraje. Y más si quiere mucho a su hermano, sí le no da hate, coraje. But then the best you would tell her brother, all the evidence, and the brother still stays with her, who looks foolish to both. That's what I'm saying. Bessie, go live your best life. You're 16, about to have fun. Don't worry about, yeah. Don't worry about it, Bessie. Honestly. And that's the thing. Like, don't do it. Don't do it. Don't do it. ¿Estás crítico? Damn, you're cutting them onions. Mira, estoy corta y corta. Ya tardé como una hora, comadre. You have a 16-year-old watching you, sis. Of course, there's no way in getting involved. Sometimes they get back together and they end up looking dumb. Yeah. Nah, it's rough.
Just checking in, bestie. About to go shake some ass on bourbon first. Hey, do what you gotta do, bestie. Have fun. Okay, Don Jacobo, confesión. Aún no supero mi ex. Pensé que sí, pero aún no. Aún no supera su ex. ¿Sabes? Dile unas pinches cosas a esta bestie, porque esta bestie ya me dio corajes, la neta. ¿Por qué? It's anonymous, pero esta bestie ya me echó unos pinches... Métele una pinche regañiza. ¿Por qué? Dile que ya lo supere y que lo manda a chingar a su pinche madre. Pero es que lo extraña. Es que en el corazón no se puede mandar. Sí, ¿cómo chingas que no? No se puede mandar. La comadre está diciendo prácticamente ella misma. Lo extraña. No, esa comadre anda mal. Ya dije. Pues sí, realmente sí anda mal. Ya. Pero ¿qué tal si hacían el amor bien bonito? ¿Eso qué? ¿Qué tal si hubo algo que no sé, que no puedo olvidar? You better tell the bestie to chill out. No. Okay, ya está. ¿A poco quedó? Sí. ¿Ya de veras? Sí. ¿Ya todo está bien? ¿Ya todo quedó bien? Tengo que poner la comida. Ah, para las tortillitas, sí. ¿La tortillation? La tortillation, que no falle. Bestie, supéralo. Sí, comadre, super. It was the one from last time. Wait, what happened? How do I join last besties? You hit the link in the bio, bestie. And it'll take you there. Que la comadre lo supere, porque si no, imagínate cómo. Comadre, es usted mujer, usted este... Un clavo, saca otro saca, clavo. Ándale. Es fácil, rápido, se puede encontrar a alguien. Tal vez no va a ser lo mismo, pero si se dejaron fue por algo que no estuvo bien. Que algo que fue el motivo de que se dejaron. Entonces... ¿Para qué acordarse ya lo pasado, pasado? O al menos que pasado, quiera. Pisado. Is it the same one from the love letter? Yes. It is, bestie. Es la misma bestie de que su pinche vato tenía la pinche carta de amor de la pinche es la, por eso digo que lo supere ya. Madre, usted se está cuerda y acuerda y acuerda todavía de... Bestie, make a list on the cons so you start hating him. Do what you gotta do, but stop it. Stop it right now. Para que no sufra, comadre. ¿Vas a comer esto o no? ¿Sí o no? Guárdalo. Lo guardo. Para que no sufra, comadre. O regrese con él, o de plano. She had her boxing gloves on last night. Ariana's the girl from Mexico. She came back, got new man. Ándale, es esa. Bestie, ya te dije. Hazme caso, por favor. No me hagas pegar más pinches coraje. Dude, a mí lo que me da un pinche coraje, besties, es que están bonitas las besties para andar sufriendo por un pinche pelado. Es lo que me hacen en el caso. Luego, lo que va a venir, you know what? Ahorita la voy a... Ahorita la voy a sacar su pelo. I know what I'm gonna say. And you're about to be shook, bestie. Todas las mujeres son bonitas y nadie se debe dejar este... No todas. pues... Si no se bañan, eso es aparte, pero son bonitas. Una mujer sí es bonita y no debe de estarse ahí acongojando por un hombre que ni la trató bien porque al dejarse... You better stop it right now, because you know what's going to happen? Entre tanto y tanto que andas ahí sufriendo por el pinche ex, vas a terminar yendo a México y ahí te vas a quedar con un pinche vato horrible y te vas a venir embarazando de él. Y lo mejor que te puede dar va a ser un pinche segundo piso. And you don't want that, bestie. So... Stop it right now. Stop it right now. No es cierto. Nosotros vivimos también. Move your collar from the burner. Nosotros Electric también. Stove stay hot and may overcook. Better for this girl depending on a man. She need to focus. Bessie, she needs to fucking... Nosotros también vivimos en el segundo piso. Los estamos haciendo famosos los segundos pisos. But yeah, please. I'm begging you. Poor Jacobo always getting the story of his life. Story of his life. ¿Por qué? Que siempre te interrumpo, dice. No. And that's how you train him. Does anyone know if the goat has... Yo soy como... Don't save him. Yo estoy comiendo... He don't want to be conejo. Saved. Pura... Yerbita. You want to be saved? Be saved? Mm-hmm. ¿Por qué? ¿Quieres que te salven de mí que siempre te ando interrumpiendo? No. Okay. No. Just making sure. ¿Todo está bien por ahí? I'm just making sure. ¿Me das la navaja? Ajá. I can't stand y'all. Just kidding.
He don't want to be saved. A Jacobo le gusta la mala vida. Aquí quiere estar. Y aquí estoy y no me voy. Miren, comadres, ya piqué mi chilito. Miren. Chilito y cebolla. ¿Quieres una popa? Yo sé que ahorita me va a oler la boca, pero bien bonito. Pero pues, ¿ya qué? ¿Me vas a tener que besar? ¿Quién dice? Pues sí. Si me amas, aunque huela yo a cebolla. A cebolla y chile. Hoy te lo voy a poner aquí. ¿Quién dice que yo tengo que soportar eso? Creo que sí me pasé de picadera de cebolla también. Ah, pues está bien. Aquí están los limones ya. Yeah, anyways, moving on. Okay. Bestie, this is out of topic, but I had a dream that my husband's ex-girlfriend that he was going to marry had come from Mexico and he left with her, dejándonos sin que le importara sus hijos. What does that mean? Should I be concerned? Mind you, she is from here, so she is able to come. Am I tripping or is that an intuition that I'm having? Help, any consejo would give me peace of mind. Oh, Bestie, I don't know. A ver, tu amor, ¿qué sabes de esto? ¿Qué sabes? Dice, yo soñé que mi que mi esposo que la ex de mi esposo que él la dejó, haz de cuenta, la ex de su esposo la dejó en México, dice, yo soñé que la ex que dejó en México llegó acá y que él nos dejó sin importar sus hijos. Dice, qué significa, o sea, que ella soñó que su esposo la dejó por la ex que dejó en México y que, o sea, que le valió, que la abandonó con todo hijo. Ella soñó eso, que qué significa. Que ella, o sea, ¿por qué ella va a soñar algo así? Is he giving you reason to think that? A mí se me hace que la comadre ya... es brujería. No. ¿Por qué va a ser brujería? Pues yo, porque voy, es como si yo sueño que tu pinche ex de onda te viene y te roba. Why would you dream that? I don't think about that bitch. Yo pienso que entonces la comadre no está segura de su del esposo que tiene y tiene miedo a eso. Tiene miedo a eso de que sí pueda venir la ex, la que dejó en México, que vaya a poder. That's just something weird to dream. Maybe that's me. Yo pienso que eso es muy raro soñar eso. Porque yo nunca he soñado eso. ¿Tú has soñado? Anda tomando el don. Claro que yes. Andamos tomando unos Smirnoff. ¿Por qué? Porque estamos en casita. Estamos en casita. Nos estamos... Y and because we have free will. Y porque yo soy una adulta y él es un adulto. Y nos darnos nuestra rechingada gana. No, y aparte de eso, estamos en casita. No estamos manejando. No estamos... Me estoy tomando una... ¿Qué se puede decir? Una Smirnoff. Compré una cajita. De Smirnoff de varios sabores. ¿Cómo se dice? Party pack. I like the other ones. No me acuerdo cómo se llaman. But no creo que ese HB los tenga. Let's get Walter Mercado. I don't know. That's a weird. Bessie, either. Como dicen las Bessies, either you're. I don't want to say that you're insecure. I don't want to assume that. But maybe you're having some insecurities thinking that she can come and take your man. Which, bitch, don't let that bitch do that, first of all. And second of all, I don't know. Get Olympia or something. Let your man know that you fucking dreamt that. I would tell him. It does sound kind of insecurity. So maybe. Yo pienso que no está segura. Y es por eso que... Porque yo nunca he soñado eso. Y si lo sueño, bitch. Algo leve. Lo bueno que Smirnoff don't hit like that. Pero aunque if they did hit like that, I'm home. You know what I mean? Or we're home. Es que también hay veces sueña uno cosas medias feitas y tiene uno un espejo que esté dando a donde está uno durmiendo. Eso sí ha pasado. A mí me ha pasado mucho que si yo tengo un espejo y más o menos me estoy viendo, como que sueño cosas feas. ¿Pero a poco no puede ser así como tipo brujería de que la ex te está avisando ahí, vuelvo por tu vato? Okay. ¿A poco brujería no existe eso con el de soñar? ¿No te hace soñar cosas? La brujería. The witchcraft don't make you fucking La brujería yo pienso que no existe. True bestie. We need a short bestie. We need a short bestie. Ya sírvanse, ya casi. Estoy calentando. Ya casi. Ya tengo hambre. Ahora sí ya tengo hambre. Bueno, aquí esto lo que estoy haciendo es sencillo, es chilito, cebolla.
Yo ahorita le voy a exprimir estos limoncitos. Y con eso. No. Le voy a tomar así, amor. I was thinking right now how y'all could see me. How y'all could see me. Fucking Shardy Bay had a fucking dress on, y'all. La esa, la Shardy Bay que está en TikTok. Ella tenía un vestido, pero o sea, que se ve. Y tenía como brasier y calzón. Pero ella no se dio cuenta. Ella estaba como que cambiando aceite, estas cosas. Y su calzón estaba hasta acá abajo. Y como se puede ver, se le veía todas la fucking las nalgas. ¿Y cómo sucedió eso? Pues no se dio cuenta que se le cayó el. O sea. Como el calzón se le dobló y se le bajó. Did y yo sí, that TikTok. Se le dobló encima. Y ella estaba en vivo. Encima del pantalón. Ándale, y ella estaba en vivo. Y me dio una pinche risa cuando lo vi porque yo dije, ¿cómo no? Bueno, a veces uno no siente, la verdad. Cuando andas del vestido, se te puede bajar el calzón. Es que, comadres, cualquier cosa puede pasar. Ajá. Estamos en la casa y cualquier detalle pasa, ¿no? Hay veces yo le digo a ella, ten cuidado, no sé qué vaya a salir en puras truzas y... That shit fucking happy today, bro. Did y'all see that shit? La mata pasión. No más antojan. Que le cheque el celular a las mujeres, nunca nos equivocamos. También hice mi michelada. ¿Cómo? What's for dinner, caldo de pollo, que se hizo una michelada la vez. ¿Se hizo una michelada ahorita? Mm-hmm. No, hombre. Mira. ¿Cuántas tortillas quieres comer? ¿Tortillas? Uh-huh. Como unas 20, unas 15. Bro, sí se las come. He'll eat that shit, for real. How many do you want? No, sí, comadre, sí como mucho. Como muchas tortillas, como unas... Mínimo como unas 20 de esas de las que venden ahí en... Del paquete. Claro, lo que me hace falta es una de esas más para tortillas. ¿Para qué? ¿Para hacer? No. ¿Te vas a poner a hacer? No, para cuando están calientes, para ponerlas. Para que no se te enfríen. Oh. No, sí, sí. No, mi papá me trajo una. ¿Eh? No sé dónde está. ¿Quién? Mi papá me trajo una de Guanajuato, creo. Sí, te trajo una de Guanajuato. No, me está en un pinche en el restaurante, lo pienso. No la vi. Creo que ya te la tiré. No, chingues. A mí por sí. ¿Dónde está la sal? En el... aquí. Comadres, todavía no me adapto a este apartamento. Como pueden ver, tiene muchísimos gabinetes, cajones, pero bastantes cajones. Hay veces tengo que preguntarle a ella, ¿y dónde pusiste esto? ¿Dónde pusiste aquello? Entonces no lo encuentro y le estoy pregunta y pregunta. Cada platillo, como cuántas comes, siempre le caliento a mi esposo 8. No, dude, Jacobo se come, se chinga unos 10, 12, 14. Mínimo me ando comiendo unas 16 tortillitas. No, mínimo veces como unos 10, que se chinga él. Como unas 10, pero hay veces me vuelvo a calentar otras 6. Hay una tortilla warmer, that's what I need. Pero sí como bastante tortillas y... Lo hago, ¿por qué piensa que no existe la brujería? Preguntó la bestia. Comadre, la brujería, yo pienso que no existe. ¿Y eso que eres de Veracruz y allá en Catemaco está de los meros negros? Ya lo he dicho muchas veces, la brujería no existe. ¿Qué me pueden hacer con una foto de lejos y digan, oh? Hey, don't speak too much, porque luego pinche. ¿Por qué? Nomás. No existe. Yo sí creo. No existe. Yo pienso que no existe. Lo que pienso que sí existe es que alguien le vaya a poner alguna cosa en la comida a uno y ahí empieza todo ese desastre que se hace llamar brujería. Pero de ahí, ¿quién va a poder hacer algo con una foto? Como que no le hallo. Pero pues, si existe, pues ni modo, estoy equivocado. Pero no creo. Lo que sí, yo sí tengo miedo, hay veces... Desconfío de personas que no conozco que me den algo así, nomás así, como de repente, y que me digan, ten, come. Y yo coma yo, y sí, ahí sí se le puede aventar muchas cosas a la comida. Está una situación que luego te echan las uñas de la persona. Pero no. Te echan Bueno, yo sé muchas cosas que se pueden echar, y con eso empiezas a acabar a la gente, pero no está bien. Esas son cosas que no están bien. O hay veces que ciertas cositas que se pueden hacer, pero no, nada de eso está ¿Con bien. ¿Con eso le das ahora? ¿Con eso? ¿Ya ahora sí me hiciste como 20? Eso no se lo tú siempre. Ok. Pero no creo. Así que alguien por una foto que diga, no, le voy a poner ahí, le voy a embrocar y que esto va a suceder.
No creo. Pienso. ¿O no? ¿Eh? Ok, ya. A servirnos. Hola, don, qué gran gusto verlo en el envío. Me hacen East 12 de masa y 4 de harina. Ah, no. Ah, es de buen comer. No, yo no, sí como Jacobo mucho. Eats a lot. Es por eso que estoy gordito. ¿Lo quieres en este juego o este? El que sea. Es por eso que estoy un poco gordito, porque yo sí como. Ahorita me embro. ¿Estás gordito de dónde? ¿Eh? ¿De dónde estás gordito tú, Simon? Bessie, you're growing, you look very pretty. Aquí tengo las llantitas. Aquí están mis tortillitas, mi cerveza también. Tortillitas, platos de arroz con frijoles, huevitos y todo eso. Estoy gordito. Pues, ¿qué tiene? ¿Nada? ¿A poco no? Uh-huh. Creo que las comadres están. A ver si no se les antoja nuestro caldazo. Pinche caldichu. Pinche caldazazo. No le eché sal, no la encontré. Amor, está aquí en esta. Oh, sí, ya leí. Y así como estoy de, así como como hartas tortillas y estoy llenito, ¿sí puedo hacer mi OnlyFans? Sí. Yo digo que la Sherry tiene su OnlyFans. ¿Tiene OnlyFans? Ajá. No la conozco, ¿quién es ella? Yo pienso que existe para las personas que creen en la brujería, pero el poder y amor de Dios es un más grande para los que sí, no creen en eso. También se me olvidó decir eso, comadres. Para las personas que creen en eso, yo pienso que a esas personas les afecta, porque psicológicamente ya están siendo dominadas a través de la mente. No, pues me están haciendo eso. Y uno mismo se va adentrando en que te están haciendo eso. Pero si no crees, no pasa nada. Es lo que yo pienso. Pues sí. Pues yo, bueno, yo digo porque tú nunca lo has visto en persona. No. Yo sí lo he visto en persona y pues está feo. Pero tú lo viste porque a esa persona le dieron a través de comida. Sí. ¿Ya ves? Y sí sucedió, pero fue a través de algo que le dieron de tomar o comer, ¿o qué? De tomar. Ah, exactamente. Pero si no, no creo que existan. ¿Qué estás haciendo? Agarro el cargador. Oh. Okay, we're about to eat now. Ah, tú te chingaste los limones, bueno. ¿No eran para mí? I guess. Pues ya, ya te los... Los que tenía acá yo era para el caldation. Es que no se miran jugosos. ¿No se miran jugositos? Uh-uh. Bueno, ni modo. Un chilito, ya. Yeah. Oh, ya. Bro, he got the fucking good limones. Ok, let me set it up para que podamos comer. A comer. ¿A comer te serviste? ¿O sí ya? Sí, ya. Tenga cuidado cuando luego Julia se da orgasmo. I told myself I can't buy tortillas anymore, so I need something to myself. Oh, bestie, you're better than me, because I literally could never. Ahí hay más limón, amor, si quieres. Let me see. Dude, yo no puedo sentar bien esas pinches sillas, la neta. No. I don't like them. No te puedes sentar. No. Ok. Sí, me senté. La mera verdad es que en sillas estaban más bonitas las que teníamos en el otro apartamento. Sí. The mandil que tiene Jacob lo agarró de muy Rocío Boutique. I don't know if they still have their shop, but that's where we got it from Rocío y Mariela. No sabemos si todavía están activas. No sé si todavía tienen su tiendita o no. Bon Apple Titty. Y si la tienen y está, pues que aparezca y diga si todavía existe en nuestra tiendita. Porque okay. No sabemos. Tiene un año que... Oh, yeah. What's, no, más de un año, ¿no? What's Bessie making? Ándale. Hice caldo loco.
Es un caldito loco, un caldito loco. Y aparte yo aquí ya me terminé de hacer mi chilito con cebollita y sal y limón. Ahorita le voy a echar mi caldito. ¿Puedes traer las servilletas, amor, por favor? ¿Las servilletas? Thank you. Bueno, ¿y el servilletero? Allá está. My dad told my sister she needed to learn how to make tortillas because he didn't want store bought anymore. He made her a prensa with our last name on it and everything. Damn. Es que yo las fui a Couldn't traer. Be me, bestie. Las fui a traer, pero no lo puse en el servilletero. En este. This is the caldation. This is the caldation. No, yo nunca aprendí a hacer tortillas a mano y no quiero aprender porque no sé. No, no sabe, realmente no sabe hacer tortillitas a mano, comadre. Pero no. Un día nos vamos a ir, un diciembre. Okay, give me that. Please. ¿Y la cebolla? Why you cook so late? No, mi teléfono. No, yo pensé que la cebolla. Why you cook so late? I don't know, porque ¿por qué cocinamos tan tarde? We don't usually eat this late, to be honest. Comadres, andábamos haciendo muchas cositas. Pero andábamos limpiando. Él terminó. He finished my vanity and we were cleaning. I did laundry. It's gonna be hard with your huge tortilla. Nos pusimos a lavar, nos pusimos a limpiar. Lo bueno, comadres, que ahora sí, ahí están las lavadoras y nomás estamos metiendo la ropa, pero la sacamos y como quiera la doblamos. Ya me todas de. No sabe esa tortilla destruyó el después. No, yo no sé, like, yo nunca aprendí. No, de hecho, yo, Bessie, muy apenas yo sé cocinar más o menos lo básico, because my mom didn't teach me, like, mi mamá nunca me enseñó a cocinar. Y aparte me la robé muy chiquitilla. También. Es cierto. No, comadres, andamos haciendo muchas cosas y aparte me fui a un ratito a. Un ratito me fui a hacer ejercicio y salí, pues, por eso pasé, por eso le dije a ella, es que se me antoja un caldo, y dice, pues, no tenemos las cosas, pasa a traer las cosas, y ahorita lo hacemos rápido, y le digo, no, pues sí. Rápido, ¿cuánto? Pues ya tardamos como 3 horas, pero sí, como quiera, pero rápido. I would have made this shit in less than an hour, straight up, but I let him help me. Un ratito ahí a jalonearme con las cosillas esas. Miren. Tarde. No, es caldo de pollo. Doña Ana enchilada ya uno le entra por eso que ya se lo está sobrando, ¿verdad? ¿Qué? El chile. No, ya, comadre, ya les la vendé. Esto es algo de que me gusta, de que nos hacía ya mi madrecita linda cuando estábamos chamaquillos ahí en el rancho. Hay veces, pobremente, comíamos un huevito, un caldito de gallina de rancho ahí. Y siempre picaba chilito, la cebolla y el limón con sal. Y ahí lo misteamos y ya. No, hombre, es una maravilla esto. Es sencillo, es humilde. Porque no, I don't put tapatio on mine, bestie. Yo mi caldo, yo lo como así. I just add lime. Está sabroso. Yo no me complico la vida con el caldo. But I know a lot of people like hacen sus menjurjes. Or whatever. But no, I just like it simple. Está re buenísimo. What's your guys' favorite? ¿Sí está bueno? Sí, está bien bueno. What's your guys' favorite dish? ¿Qué es lo que hemos cocinado que nos gusta? A él le gusta mucho el carne de puerco en chile. La salsita de marrascuas. Mm-hmm. Salsa de puerco. La salsita de marrascuas está. Me gusta muchísimo. Muchísimo la salsita. Bessie, mi esposo y yo este año compramos gallinas ponedoras y de engordar porque está todo bien caro. Y hay gente que está haciendo, ¿verdad? Que a ti también te ofrecieron, ¿no? Unas gallinas de granja o organic chickens. No. Me veía así unas cebollas con harto limón, ajá. Nosotros vivimos aquí en, no en el centro de Austin, pero se podría decir aquí en la ciudad. Entonces tenemos amigos o señoras que aquí se dedican, que viven en las afueras de Austin, de la ciudad de aquí. Entonces venden gallinas, venden los huevitos de rancho, venden y ya las venden destazadas, ya nomás listas para echarlas al caldo y las traen desde allá hasta acá. Hey.
Bien sabroso, ¿qué es eso? I'll eat with my fried chickens. No. Muchas personas están vendiendo sus gallinitas, todo eso, y vendiendo los huevitos. Están alivianando, ¿verdad? Sí. Tengo una compañera que vende huevos de gallina. Oh, sí, ¿verdad? Ajá. I don't know why. Just, I don't know. It's expensive como quiera, pero no sé cómo les... How do you make money off of that, though? Porque de por sí todo está ahí en caro y luego... I don't know. Ya me chile. Ay, la madre. Levanta las manos. Ya me chile. Ah, santa cachucha. Está bien picosísimo. Hey, I can smell it. What's your favorite meal? ¿Qué es la comida favorita que que yo hago que te gusta? Oh, I have on the Rare Beauty Blush. Chicken in the States and Mexico are so different. Las de México está la carne amarilla. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De las gallinitas? Ajá. Yeah, yo he notado eso también, Sandy, on some rushes. Y también los huevos de gallina de México salen más como... No, los de acá. The eggs from here... from the States, the yolk is more, está más anaranjado, la yema, de acá. Oh, sí, sí, cierto. Es que depende de cómo las alimentan las gallinas. Uh-huh. Es que las gallinas de allá del pueblo, allá en Veracruz, o donde sea, comen puro maicito, pura yerbita. Pero es cierto, porque la gallina acá es más blanca y la de México está amarilla la gallina cuando lo venden. Yo he visto. Como ahí cuando vamos al mercado, ajá, está amarilla. ¿La carne? Uh-huh. Why is that? Más orgánico, me imagino. A lo mejor, ¿verdad? Es que la gallina que venden en el mercado es gallina, se llama gallina de granja. Ajá. Las gallinas te las venden y son de granja. Uh-huh. Son las blancas. Y ya la de rancho son las que están de otros colores, que no es lo mismo. Ajá. Pero esas son del rancho, rancho. De rancho. Las amarillas. Las gallinas amarillas, esas son las que salen los huevos, como morenitos. Do they have hormones to make them more? I don't know, pero ahí donde está el rancho de Jacobo, ahí había de gallinas, yo vi. Una granja. Pero es like a little factory. Blancas. They don't refrigerate their eggs in Mexico. No. Es por el alimento más natural. Las de aquí les dan sorgo o soya para que engorden más rápido y por eso están blancas. Exactamente. Ya viste. Es cierto. You learn something new every day. Those have to work, now I'm here. Okay. Sí se nota la diferencia. Y también, acá las gallinas están más gordas y allá están más flacas. No, en serio, porque, o sea, no les inyecten cosas para que estén gorditas. You can buy a skinny chicken in Mexico. Para hacer un caldo. También cuando te venden un pollo rostizado, también están chiquitos, no tan grandes como las de acá. Como las de H-E-B, no están así. Oh, no. They're smaller. No. Yeah. ¿Cómo going? I made, le calenté 12 tortillas. I don't want a tortilla count, but he fucking them up. I don't know. I just eat the chicken from Pan Express. It's always orange. That, you are correct, Trish. Do you go exercise with Don? No, I don't. Obviously, girl, be fucking for real. Que si haces ejercicio. Que si hago ejercicio contigo. Oh, sí hago con él. Y bastante. Pero así que yo voy al gimnasio, no. Obviamente, mija, irá. Torta vibes. Ella no, pero yo sí hago. Un poquito. Algo leve. 12, where does he put it, bro? Jacobo eats. He's an eater. Que tú sí eres bueno para comer. Ah, le entro pero con ganas. Bro, I'm telling you, buenas, you're joining, what's going on, de qué estamos hablando. Estamos comiendo caldo loco y estamos hablando de que si voy al gimnasio. Y obviamente se puede ver que no. A regular chicken is supposed to take like 3 months to fully grow, but here they say that I saw it takes 21 days. Now I don't like, I'll be late. No, but when we go to Mexico, bro, en cualquier fiesta, Jacobo doesn't give a fuck. He'll eat. Like, si le dicen, oye, ¿quieres más? He'll be like, sí. En mí, como yo estoy gordita o gorda, lo que sea, a mí me da vergüenza. I'm like, no, I'm full, even though I'm not.
Pero yo sí voy. Yo sí voy así como... Soy medio descardito. Ya. Yeah. Voy y yo agarro. Y si no, les digo, hey, sí me regalan otro poquito. Ya, yeah, entonces sí dices eso. ¿Sí? Oh, my gosh. Me enchilé. No, but let's talk about it. Let's talk about it because... ¿Sí te gustó la comida de Guanajuato? ¿La comida de Guanajuato? Sí, sí, sí me gustó. Está bien sabrosa. ¿Qué? ¿Sherbonga? No, sí está sabrosa. Sí está sabrosa. Toda la comida está sabrosa. Ya de Guanajuato. Ya nada más que nos inviten a otro estado, también vamos a ir. ¿Cuál será el otro estado que vamos a visitar próximamente? I'm gonna take a nap to run later. Per, Mayra, see you later, Rusty. Yo creo Oaxaca. ¿A Oaxaca? Uh-huh. Pues nos vamos a Oaxaca. Quiero ir a probar el mole negro, pero de allá. De Oaxaca. Tell him grandpa is watching. yeah. But... you know, we were having problems. No, es que la comida de Monato es muy bueno, pero también, you know, está pesado. Sí, me hizo dañito. But I really like... No, and honestly, I hope one day that my dad is able to eat the food from Veracruz. Because it is really good. La comida de Veracruz está muy buena. O a lo mejor fuck it, should I leave? What? No, sí está bien buena. Bueno, un día, comadres, que ustedes vayan a Veracruz, ustedes mismos van a decir, no estuvo buena o sí estuvo buena, pero... Fuck, I want to leave so I can eat with you. ¿Qué? Fuck it. I don't know why I eat the ask you want more. I'm like, yeah, fool. No. Yeah, I've heard que el mole negro es el mejor. Yo nunca lo he probado. Yo, mole regular. ¿Será? Uh-huh. ¿De dónde es? De Oaxaca. Según dicen que es lo más bueno, ¿no? Sí, dicen. Pero también uno tarda. Si uno tarda para hacer el mole normal, creo que eso tarda todavía más. ¿Se tarda qué? ¿Dos? Como unos ¿Dos días? Dos días estar preparando un día antes. Yeah. Imagínate. I want some mole. Yo quiero mole de tu mamá. ¿Cuánto cobran para traer para mandar una caja? Está mucho. Carito. No, no está caro. Como no sé. $100, chanza. 150. Mm-hmm. Nomás porque llega hasta acá, creo. No sé, yo nunca he pedido cosas. Mm-hmm. Right, but I'm about to leave this man's house and go get some comida. Bro. A ver cómo nos... la mayor es a las 10 y estamos comiendo muy tarde. Dude, casi no comemos a esas horas. ¿A qué hora son? Me van a las 10. Dude. Oye, sí es cierto. ¿Y nosotros comiendo hasta estas horas? Basically, I'm on my way that likes to Grinch. That's my es que se pasa incarnation. I was gonna change it to Peditos Tornados. I'm not gonna use my account. ¿Qué? It's okay, bestie. Okay. Bestie, my brother-in-law's wife se metió con el marido. My brother-in-law's wife se metió con el marido de su hermana. And the whole family la perdonó and everything went back to normal. My sister-in-law, hermana de my brother-in-law, dejó a su esposo because she couldn't forgive him. And this bitch-ass wife de mi brother-in-law is still here acting like she did nothing wrong. And I don't know how the family just let it go. Because they're weird. Because they're fucking weird. Eating late, second floor activities. Hell yeah. Hell yeah. My brother-in-law is still coming to hermana. Okay, dice. La mujer de mi cuñado se metió con el marido de su hermana y la familia entera la perdonó y todo siguió como normal. Mi cuñada, la hermana de mi cuñado, dejó a su esposo porque era algo imperdonable y esta güey sigue con mi cuñado, o sea, la otra. ¿Que cómo es posible que pudieron perdonar eso? Pues déjame decirte que en esta vida hay cosas raras. Hay cosas bien raras. Y gente pendeja. No, yo me imagino que me estoy volando. Le eché mucho chile. Un traguito. Es muy común, por si no lo saben. Bueno, lo que yo he visto en mi vida es muy común
que un cuñado y un cuñado se meten, ¿verdad? ¿Se meten? O sea que yo conozco una güey. Ah, cabrón, ¿cómo está? ¿Un cuñado y una cuñada? No, si está crítico. No es por... Allegedly. Hay muchas cosas que se ven y después hacen como si nada pasó y... Es bien feo eso. Allegedly, ¿cómo dijiste hace rato? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿ok? Pero yo sí he escuchado, o no sé si conozco, no sé, porque quién sabe conmigo, ¿verdad? Una güey que se echó dos hermanos. Y andan como si nada. No, conozco varias. Y andan como si nada. Andan como si nada. Y conviven como si nada. Conviven como si nada. Y están en la carne asada, como... Carne asada, y se convive como si nada. O sea... Y yo a veces me pongo a pensar, pues, ¿qué han de estar pensando? Que se están viendo ahí, pero sí, conviven como si nada. Es que... I don't know, it's fucking nasty. On some real shit, some fucking nasty shit. No tea, no shade, no pink lemonade. No, no se me vayan a ofender. No se vayan a apretar el pinche calzón, besties. Pero está perro because it's like, hermanos. Yo tengo una... Nadie se va de esta vida sin que le pasen factura. Nadie se va... pues claro que no. ¿Cómo se va a unir en esta vida sin que le pase a uno factura? Todo te cobran en esta vida. I don't know, pero está perro. That's just too much for me. But yeah, si yo me voy a echar dos, o sea, yo personalmente, si yo me voy a echar a dos hermanos, no me voy a quedar en la familia. Nada más me los eché y me voy. ¿Para qué te vas a quedar? Se está muy incómodo todo. Y más si tienes hijos con un hermano. Pero es una confesión, ¿verdad? Yeah. No, porque luego, pues luego, que no, es que esto y que esto y que aquello. Y que santa cachucha. No, hay muchas personas que hacen eso. Pero sí hay familias bien y normales que perdonan esas cosas. Sí. Sí, se perdonan. Yo me sentiría yo incómodo. Uh-huh. Vamos a cuenta que yo supiera yo que tú te metiste con mi hermano. Yo nada de nombre ya jamás. Yo no me quedaría. No, uh-huh. No. O que tú supieras que yo me metí así con alguien, así también, no, tampoco. Para nosotros, es como si tú hubieras metido conmigo y con mi hermana. Para eso nosotros, bueno, para mí eso no jala, como que, ¿cómo? Y aparte porque ya vas a ser familia, in the sense, like, cuando hay fiesta, ahí se van a estar viendo todos. Exactamente. Yeah, no. Está crítico, pero sí sucede, y en la vida real sí se ha visto y se ve. No sé cómo esas personas conviven en ese tipo de situaciones, pero de conviven, sí se convive. O sea, se relacionan y andan como si nada. Wild. That's my family. Brother-in-law beat my sister up, and she stayed with him. Everyone in the family acts like it never happened. I'm the only one who doesn't talk to either of them. That's fucking weird. No, Bessie, my sister-in-law kissed my other brother drunk, and now my brothers don't talk. It's because, I don't know, I think it's gente que they want to see what they can get away with. Tienen comadres hasta de a dos tortillitas. Dude, ya no... He only has two tortillas left. He be eating. Está re bueno. No me estoy llenando. Tanta pinche zanahoria que me comí. ¿Cuál zanahoria? Now, I was trying to get another bowl. Pero no sé si me va a subir. De hecho, eso se te va a subir porque estás comiendo toda esa cebolla, amor. Te va a dar el... Sí, cierto. El verdad. Heartburn. Uh-huh. Pero no me voy a morir, ¿verdad? No creo. I don't think so. Holy shit, I'm late. A mí me disculparán, comadres, pero yo... Tengo la cuchara. Tengo la cuchara aquí para estar comiendo aquí bien como decentemente, pero... Como estoy en casita, yo agarro la tortilla y yo sopeo como en mi rancho. Más porque estás en vivo, estás comiendo decentemente. Más porque estoy aquí como ustedes. If we weren't online, ahí la estoy haciendo como que quiero comer decente, pero es bonito comer así bien
con cucharita, tenedor y todo eso, pero... ¿Pero para qué? Si yo soy lo que yo soy, yo como como... Como estoy comiendo, sopeando mi tortillita, sopeando. Tengo mi cucharita, ¿verdad? Pero... I'm sorry, a mí también me vale, ni he pensado, yo no me estoy comiendo. Es que... No sé ni cómo se escucha. I'm over here eating. Es que ¿para qué? ¿Para qué me voy a engañar y decir yo soy esa persona que come bien, bien decentemente ahí? No, yo soy de mi ranchito, yo soy de barrio, yo soy de rancho, soy de... And I'll just hear Bessie's. In his house, he, when he go to Veracruz, that's how he be fucking eating too. Miren, agarro, Bessie, agarro mi tortillita, le hago con mi cucharita y el sopeo. ¿Quieres más? No. Let's see here. My uncle's wife had an affair on my uncle with my aunt's husband. My uncle's wife had an affair on my uncle with my aunt's husband. So her brother-in-law. It distanced our entire family. Because of that affair, we don't grow up with our cousins. Damn. La familia de mi amigo es así. Y más asqueroso. There's two of his uncles that both have a kid con la misma prima hermana. A la madre. Que dos hermanos tienen hijos con una prima hermana. ¿Dos hermanos? Ajá. ¿Con su propia prima? Prima hermana. Prima hermana quiere decir que prima de... ¿De ella? Prima, prima, ¿no? ¿O de ellos? De ellos. Es prima, prima, es de sangre. Bro, people just don't know what the fuck to do sometimes. Es de sangre, es prima de sangre. Prima hermana quiere decir que es hija de un hermano de tu papá o un hermano de tu papá, así. Eso es prima hermana cuando es la es bien sangre. Eso es nasty. Igual dice mi papá, dice, agárralo con la pinche mano, ¿a quién le vas a caer bien? Ándale. I see my younger cuñados as little brothers and the older ones me caen mal. No entiendo how people can do shit like that with their siblings' partners. Yeah. Hola, no, that shit is fucking nasty. No, igual, like, keeping in the fucking family for me and, like... Well, you know what? Cada quien y su desmadre. Cada quien y su vida. Pero haz de cuenta, pero no. O sea, tú... Un ejemplo. Si tú anduvieras, este... O con, así como andas conmigo, ¿eh? Nos dejamos. Tú te meterías con un tía mía. ¿Tía? Ajá. No, ni tías, ni hermanas, ni nadie ni de nada. La familia. No, no. No. Yo sí. I just kidding. No, jamás, como chingado. No, hombre, habiendo tantas mujeres en todo el mundo. Y no, no, no creo. Oh, your family does. Eso sería algo terrorífico. Mm-hmm. Mm-hmm. No, eso no jalaría. Habiendo millones y millones y millones y millones de hombres y mujeres y así. Bueno, allá en tu rancho no se ha visto eso. Sí, pero para los ranchitos de más para arriba, los ranchitos más ranchitos. Eso sí. Donde se junta con... Porque no hay muchos hombres allá, ¿o qué? O no hay muchas mujeres. No hay muchos hombres o porque son pura familia en los pueblitos, entonces es por eso que hacen eso. Pero no en mi rancho, sino más rancho. En mi familia, creo que, no quiero hablar, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero creo que en mi familia muy lejano allá en Guanajuato, sí se han casado primos con primos. Sí, ¿ah? Uh-huh. Oh, no, se iban a casar, pero no los dejaron. ¿Es crítico eso, no? Uh-huh. Comadres, miles y miles de mujeres, millones de hombres... Mujeres. Bueno, pero también depende, because what if you, ¿qué tal si no sabes? ¿Qué tal si? Pero that's the bad thing, por eso digo que en su rancho no se mete con los de su rancho, porque más o menos van a ser familia, siempre. De algún lado van a ser familia. Si está chiquitillo el pueblito, ajá. Sí. Si está chiquitillo. Si es una ciudad grande. Sí, o sea, si familia no lo ve, no ve lo malo en eso. Convive todos juntos, toda una familia feliz. Eso sí. No hay ni por qué pelear. Es que yo tengo un hijo con ella y ese también con ella. Y seamos felices. Yo creo que pienso que sí, se han de decir, ¿ah? Uh-huh. Bueno, compartirán los gastos, todo bien igual. ¿Quién sabe? Porque está crítico. Imagínate, si nomás uno es el que paga todo. Entonces, los hijos son primos. Primos hermanos, ¿no? Porque son del, tienen el mismo papá, pero. Yeah. Ya me enredé. My sis got knocked up, hid her pregnancy from everyone for 6 months. Her baby daddy beat her and she still went off to go marry him. Got knocked up again and ended up trafficking drugs with him. Everyone acts like nada.
I'm sorry, bestie. That's hard. Girl, my dad's trying to be passing partners around. I have a cousin who has kids with three sisters. When my mom got with my dad, his uncle tried to smash. Stop it. Good guy literally got a trend to my man's. Okay, bestie. I just joined. Can't believe I missed the whole live. Hola, don. ¿Cómo está? Provecho. Hola, hola, comadre. Aquí estoy bien, pero bien tragoncito. Me estoy comiendo mi caldazo de pollito. Con harta verdura. Se llama, nosotros le ponemos caldo loco. ¿Cómo se va a llamar? Caldo loco. Caldo loco, porque... Es caldo de pollo. Caldo de pollo. No, my one of my uncles was trying to get... So, ahí de Rancho Guadalupe. Allegedly. He was trying to get with somebody from over there. I'm not going to say who. But they didn't let him. My grandpa didn't let him because son familia. I was like, he's like, how are you? I'm like, I don't know how we're family, but según somos primos, pero lejanos, pero somos primos. And my grandpa did not, and they were in love, y'all, some real shit. They were in love. And my grandpa said no, because que se iba a mixear la sangre. Fue un amor prohibido. Pero nunca. Ella se fue por su lado, y él también. Se fue por su lado. Y eso que no eran primos hermanos, eran como, era algo, pero lejos, ya lejos. Que yo pienso que sí, a lo mejor sí pudieron, este... A lo mejor sí, they could have been together, they could have had a relationship, they could have actually been okay, but... Hay pueblitos que ya son primos, pero ya nomás se respetan por los viejitos se respetan, hey, ese es tu primo, mm-hmm. Hey, ese es tu primo, pero ya ni llevan el apellido, ya nada que ver. También hay, a veces se pasan lejanos. Que dicen, no, es que hijo de tu, del hijo, y es tu primo, pero ya no hay nada que ver, no hay ni apellidos. Eso puede ser que todavía sí pasen, no hay apellido, no hay nada. Nomás es porque fue de tal vez. Sí, de, también. No sé qué pasó. Pero de ahí no hay ya nada cercano. Oye, ¿tu prima hedionda sí es tu prima, prima? ¿Por qué? sí, es mi prima segunda. Es prima segunda. Pero, interesting. Pero no es primera. Prima hedionda. ¿No se baña? She has hedionda tendencies. Te eché bastantes chilitos que no me los comí. Guárdalos para mañana. No, si sí, no se sé. Para el lonche. Did you get the cheesecakes? No. Shade, lol. Yeah. So there's that. Let me think of another spite bombastic side eye. Yeah. Le fui. Okay. At this point, the whole family now. That's what I'm saying. People are like, they turn a blind eye to some dumb shit. La cobija. ¿Por si le estás lavando? Mm-hmm. ¿Y por qué se ensució? Porque se ensucia, porque no te bañas. No fue por eso. No. My parents are both from Rajitos, and one way or another, that we all related lejano. No, I still think it's kind of nasty. I have primos who are married to primos lejanos. Yeah, it happens. Fue porque te di tu ataque en la mañana. Mire, comadres. I don't know what you're talking about. Bien, llenecito. Bendito sea Dios. He ate all the tortillas, so there's no more. Quedé, pero bien a gusto. Gracias a Dios. Bendito sea Dios, he comido. With no money in my bank account and countless overdrafts, I'm still here. Oh, bestie, I love you. Thank you, Denise, for being a 10-month bestie. I love you. Ah, la comadre, 10 meses? Mm-hmm. Santa cachucha. 10 meses. Yo tengo un bestie que cumplieron un año. ¿Un año? Mm-hmm. ¿Esa qué comadre es? ¿Cómo se llama? Denise. Un saludo a tu comadre, Denise. Sí. Like almost in like a fucking señora who fool as hell, who about to fucking get the bachinga ahorita en el centro de mesa. Why you got your hands like that? Estoy esperando el centro de mesa ahorita que se despiden, me lo llevo. Así se sienten ya las que llenaron, así se sienten. Pues es que quede bien a gusto, ¿qué quieres que haga? I'm fucking dead, bro. You fool. Ah, I'm fool. I'm fucking done. Dice Denise que saludos, compadre.
Yo de mí, pero how do I know how long I've been a member, Bessie? I don't remember when it's our anniversary. I think there's supposed to be like a little green button. Bessie, have you gone back to see your first YouTube video? I watched it the other day and it was a whole vibe. No, I'm so scared. I'm literally so fucking scared. Ya no me puedo menear. Ya no me puedo menear. I'm dead. Hey, Julia, what did I miss? I was mowing the grass and showered so tired. This late, Bestie, it's dark outside. ¿Qué? Hey, está esperando el postre. He's like, he looks like he says, ándale, como que, pues cada quien. Como que está. Y ya tiraste veneno. Cada quien. Ahorita andas juzgando ahorita el vals que están bailando la pinche quinceañera. No, mira, esa está bailando feo. Oh, mira, esos bailan bien bonitos. Como que no fue a la práctica. Sí, viste, mira, se cayó. Mira. Y ahí anda doña tal y tal con el pinche viejito Ramo Verde. Ya viste cómo se le está juntando. Y anda con su esposo. Eso no trajeron regalo. La primera, ¿no? Mira, esa güey ni se peinó y no trajo regalo. Nomás vino a pinche sentarse sí, a comer. Sí, viste que nomás se pasó. Pero no. Y ahí anda agarrando la coca la güey. Qué descaradez. No trajo ni un pinche regalo. Y ahí viene el de que anda haciendo un en vivo en Facebook. Agáchate nomás. ¿Y qué es lo que haces? Nomás te haces así, como que no vas. Chingüey. ¿A poco así quedé? Hasta trajo plato para llevar, ándale. Sí, así quedé, así me veo. Bien a gusto. Bien, no te vayas a acostar ahorita, ¿eh? Te vas a subir. Mismo, esperando a que pase la segunda ronda de comida. Mm-hmm. I'm going to the Big C treatment and finally my shit's on trying. Oh, Bessie, I'm so sorry. I hope you're doing good. We didn't buy a house, Bessie. We just moved to a different apartment. I can't with una tía chismosa. Ándale. Ya sé, yo voy al centro de mesa. I had to switch you guys to my big ass TV. No, dude, si hay que. Nosotros fuimos a esa persona. Y ahorita me sale correteando. ¿No has visto la señora que se estaba echando el mole en un topper y pasa la pinche cámara grabándola? ¿En dónde fue? En una quinceañera, creo. Oh, sí, uh-huh. Ya lo vi. That's just embarrassing, bro. Para saber en cuántos pinches videos he salido yo ahí con la pinche cuchara en la boca. Comiendo. A mí vale madre. Yo tengo esa costumbre, comadre, de que... Si yo veo que está la... ¿Cómo se llama? La mesa esa de que puedes dejar tus pancitos... Galletas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se diría eso cuando en una fiesta está... Currently in the Whataburger line. No, es la mesita donde ponen como... It's the treat table. Like, baby showers have it and weddings and stuff. Like, donde ponen como... Snack. It's a snack bar. Snack bar. Snack la barra bar. De snacks. Ajá. Uh-huh. Oh, yo aquí veo que ya dieron paso libre. Yo voy y agarro. Yeah. Soy bien descarrijillo. No, nomás pongas un vestido, perdón, digo camisa para que ya no le queda, no vaya a ser que le truene a media fiesta, ándale. ¿A poco si me veo así? I'm fucking done with him, bro. Estás agarrando cura. No, pero cuando fuimos cuando era hace 2 años que fuimos a México en diciembre, nosotros fuimos esas personas que no llevamos regalo, ¿no te acuerdas? Oh, sí, cierto. Dude, que no sabíamos. Mesa de botanera, de botanear, ándale. I had a good office purse. Any recommendations? Go to Poppies and Peonies. Just look it up on TikTok. Put a work bag and a bunch of videos are going to pop. But I like the Poppy and Peonies. No, ya no llevamos regalo, pero porque era último, right? Like, era nomás así que nos invitaron. Mi cuñada me dijo, vamos, y nos invitaron y que no sé qué. Y ellos sí llevaban regalo. Pero I was like, no llevamos regalo. Y ahí fuimos. Estaba re buena la comida. Nos valió lo que tu chicharrón prensado. Trajo otra vez el vestido, el mismo, el que llevó aquella fiesta. Ni modo, ¿qué se puede hacer? Hey, no, Bessie. Así empiezan, así dice. Hey, Bessie, ¿le puedes mandar un saludo a mi esposo, Eric? Huge fans of you guys. Saludos. Saludos al compadre Eric. ¿Eric? Eric. Chances, se estará echando una...
cervecita. Güey. Es sábado. Es sábado, tiene derecho. ¿No te comiste el elote? No, no me gusta mucho. No. I wouldn't even put it's cold already. Sí, un saludo para el compadre Eric. Eric. He too much. Oh, ayer estamos diciendo the Big Bang activities. ¿Qué es la cosa más, es, o sea, de gordo a qué has hecho o qué has comido? ¿Cómo, de gordo? Ajá. No. O sea, como que una persona normal no haría. Como yo, que una vez que, ¿no te acuerdas que agarré DoorDash y se me antojó cosas de diferentes lugares y agarré en todos los lugares? Y era mucha comida. Pero me lo chingué. Oh, sí, cierto, ya me acuerdo. Entonces, ¿tú qué has hecho así como de Big Back Activities? I think Jacobo's Big Back Activities están cuando vamos a México. Tú comes todo el día. Aunque no quiera uno, pero es que, dude, like, no vas a decir que no a la comida que te están, pues come esto. No. His Big Back Activities are amazing. Casi todo lo que me dan. Y pues más en México. Pues aquí está uno bajando de arriba del segundo piso. Y ya estamos recibiendo a uno con un cafecito, sí. Ya lo están recibiendo con comida. Who the fuck is Edgar and why is Edgar always talking shit? ¿Cómo? Get your man, bestie. ¿Qué? Nada. Manda un saludo a compadre Manuel que anda enojado y nomás por eso no va a haber ninja hoy. ¡Ah, la madre! ¡Compadre Manuel! ¿Anda usted enojado, compadre? Ni modo. ¿Qué hizo la bestie? Seguramente no es culpa de la bestia. Eso nomás eso voy a decir. Seguramente no es su culpa. Se fue de compras la bestia. Algo hizo, pero... Pasó la tarjeta. El don. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Pues ¿quién somos? Nadie. Nadie. No somos nadie. I forgot what I was saying. What was I saying? Estoy preocupado. Oh, yeah. Jacobo, his Big Back Activities are in Mexico. Allá se levanta, se chinga su café con su pan y luego desayunamos. Y luego todavía, íbamos yo me iba al café y él se iba al gym y ahí te chingabas una torta ahí también con tu cafecito. And then we would go home and then they would have lunch ready y ahí comíamos lonche. And then we would have some snacks like some cookies or whatever in between and then dinner. En México, dude, we tragamos a los perros ya. No, yo sí como bastante. No sé por qué, bueno, pues, pero no, sí como muchísimo. Yeah. Pero ando preocupado. El compadre Manuel anda enojado. Ahorita la ves y lo encontenta, no pasa compadre, nada. Un besito y ahorita se encontenta el compadre. Dice bueno, que... depende por qué andará enojado. ¿Quién sabe qué es lo que hizo la bestie? ¿Qué tal si no le hizo de comer ahorita? No, no creo. Love you, bestie. Purr. ¿Qué tal si...? ¿Alguna más pregunta antes de que nos despedimos? ¿Sí? Antes de despedirnos. Sí, es temprano. No, ya son las 10. Santa cachucha, entonces... Vamos a parar temprano y gracias a esa madre. ¿Eh? No vamos a parar temprano y hacer esa madre. He did come back fuller from Mexico, hello, but that's what going to Mexico is for. Yeah, he does. Cuando regresamos a México, Jacobo sí entra, sí llega llenito. No, sí llega gordito. Yeah, sí llega gordito. Sí. Esta vez que regresé de México, regresamos, yo me subí como 10 libras. Yeah, en 20 días. He came. Dude, es que when he puts it on, it's hard for him to get it back off. Sí. Y es lo que ibas al gimnasio. Es que yo gimnasio ya según yo. No, pero esta me la cerveza. Es que allá uno toma más cerveza y la cerveza sí te empasona. Es que iba yo al gimnasio nomás a verme en el espejo. Sí, creo. Sacarme la foto para de que fui ya. Se dice actividades glotonas de lomo ancho. Oh, que tu actividad de lomo ancho. ¿Qué es? ¿Qué has comido? I'm trying to think, bro. ¿De lomo ancho? Ajá, que casi Jacobo's Big Back Activities also are hasta carne asadas. Jacobo can fuck up a carne asada. Cuando vamos a mi papá, andas ahí. Tú comes un chingo de carne también. Y nomás estoy pica y pica y pica. Yeah. Y estoy come. Como ahorita que estábamos haciendo esto y estoy comiendo. Bueno, eso no llena, ¿verdad? Pero. No, pero. Estaba yo así comiendo la zanahoria, el chile, la col, todo eso. Never heard that, yeah. Es lomo ancho. Lomo ancho. O sea, dicen que. Si traes el lomo ancho es porque estás gordo, estás gorda, según. Eso es lo que dicen, Big Back Activities, que traes el lomo ancho. Como yo traigo el lomo ancho. Pues te voy a traer el tape para medirlo. Entonces, ¿será que yo estoy en lomo ancho? Yeah, you are. You are porque sí. ¿Porque me salen las galletas? Sí. Ah, pero... He's a big back right now, but that's fine.
si se me salen las llantitas es porque como bien y bendito sea Dios ahí para que coma. Sí, por ¿no? eso. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ay, no. All right, besties. Well, ya nos vamos. Ya nos despedimos. Nos vamos a ronquetear. Bueno, yo voy a limpiar aquí. Oh, vamos. Because Jacobo dice que quería ayudar. So, vamos a limpiar aquí la cocina. Tenemos que hacer la cama. Dude, I hate making the fucking bed. Pero como aquí, don este hotel, don trio, don... You know what I mean? Tú trabajas en un hotel, así que tú sabes componer camas, así que... Y así, de volado. Hell yeah. No, Jacobo is the best, bro. Like, dude, yo no puedo. Jacobo can, like, literally, bro. Ahorita tú te la avientas tú solo ahorita. Pero así. Me estás psicologiando. Dude, Jacobo knows how to fucking make a bed fast. ¿Verdad? Ahorita lo te grabo para ver cuánto tardas. Está bien. Yeah, yeah. Lo que pasa es que yo las sábanas, si están dobladas de un solo jalón, y las aviento y casi, casi me quedan. Para tender una cama, no, hombre. Por eso yo no lo hago, porque él la, sabe. Más la, que la otra vez estaba tendiendo la cama y tardó. Y le avienta, le digo, hazle como yo le hago. Dice, es que no me sale. Le digo, sí, sí sale. Dice, ¿a poco va a salir que desde una los desdoblas y lo avientas con fuerza y te va a quedar más o menos? Casi, casi tienen que quedar. Yeah. Y yo sí se lo hice, ¿verdad? O sea, yeah. Sí, sí, no, sí. Yo no, a mí no me sale bien. ¿Quién sabe por qué? Pero no me sale. Trabajé mucho tiempo en motel. That's it, everybody measure their big bag. ¿No traes una measure tape? No, verdad, no traes. Para medir los lomos, nuestros lomos. The wink. Yeah. No tengo. No, next line we're going to measure our big bags. Bessie sabe lo que está haciendo. No sé, por eso digo. Let's go biggest bag giveaway. We'll measure our bags and the biggest bag gets a food giveaway. Ya me quito mi lomo. Que hay que hacer un giveaway que la que tiene el lomo más ancho que va a recibir una tarjeta de comida. I fucking hate y'all, bro. How are we gonna know if it's real? You have to send in a picture, bestie. La comadre, la que lo gane, no lo va a aceptar. Que imagínense que después digamos, tal persona fue la... Por eso, we're gonna be like, oh, Ivana had the biggest bag. Like, bitch, Ivana don't want that information out there. Y dando toda su información. Bueno, por nosotros no hay problema. Nunca vamos a decir información. Nunca, jamás. Not like that. When I don't know why I can expose my bestie for having the biggest bag. There's no way. There's no fucking way. Yeah. Finally, something I can win. Imagine. No, I know. Read your IG DM. Okay, I'm going. No, no son tal pinche tape. No lo tenemos. Está en el estoraje. Okay. Bessie, I have a nasty desk confession. Can you read it now? Okay, let's see. Bessie, this is so gross. So this guy was talking and wanted to take me out. So we went to eat and then he took me back to his place. He looked, smelled very nice. But girl, when we were doing it and I went down on him, he had shit. Oh! What's the matter? He had shit bunched up in his pelos. I threw the fuck up and dipped and he had the nerve to ask me out again. Okay. There's literally no fucking way. ¿Qué le pasó a la comadre? Que la comadre dice que salió con un muchacho y que él olía, o sea, que él se miraba bien y olía bonito y todo, que fueron a su casa de él y que ella le iba a dar cabeza y que cuando bajó que él tenía caquita ahí en sus pelos. Ay, chingado. Va. How though, bestie? How the fuck he was wiping to the front? Ese güey estaba pinche, se estaba limpiando de frente, no de atrás. ¿Cómo vas a agarrar caca en tus huevos? Más bien este güey se sentó en un baño que estaba sucio. Oh, okay, that's no. No, sí. Don't say, I'm fucking throw up. Yeah, I literally just fucking, hey, I don't want to think about this right now. No. Why, bestie, why would you want us to know? A lo mejor los peligros los tenía largos. That's so nasty. No, because he's reminding me of that fucking thing. That's like, Rachel, show it to me. Show it to me, please, Rachel.
That's what I thought right now when Betsy said, why would you tell us that? That reminds me of those TikToks of one Brazilian watchers that have stories of girls who have poop. Oh my god. But I'm with you on that one. It runs in my family, an ad being fat, big bag, parezco todo. What? Was she eating ass or what? No, she was giving cabeza. That's fucking crazy. I'll probably win largest joroba. ¿Qué es una joroba? Joroba es cuando estás agachado y te sale la joroba de atrás. Pero eso es en la espalda. ¿O cómo? I don't know, yo no sabía. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo nunca había escuchado esa palabra. No entendí. I don't know. ¿Qué dijeron? Enséñame mejor a Manti. ¿Qué es eso? Es aquí en la espalda. Oh, ok. Que si ustedes así. Oh, it's a hunchback. Hey. How come you showing me something else? Es una hunchback. ¿Qué es eso? ¿Tú qué estabas diciendo, joroba? La espalda, ¿no? Ajá. ¿Eso es? Es como la espalda, pero como curviada. Ándale. Eso es. Pero tú no dijiste curviada, amor. Tú nomás dijiste, hasta yo un show. No, porque hay muchas personas que tienen la espalda ancha, ajá, pero de ejercicio. Y hay muchas personas que tienen la espalda, pero de jorobaditos. Mucha diferencia. Yeah. Eso es. Yo tengo joroba. I do. No. I have a hunchback a little bit. No tengo, sí tengo poquito. No. Are you sure? No. Don't lie to me right now. Como personas normales, o sea, como algo así. Oh. I don't know if he's lying to me. No, yo hay veces sí vengo jorobadito, la mera verdad. Cuando uno se cansa uno en la construcción, así termina uno hasta con los ojos rojos y medio acabadillo. Sí, sí, just... sí sale uno así. That's not funny. I don't even know why I'm fucking laughing. It's because I didn't know what that was. It reminds me of the Hunchback of Notre Dame. No, I think I low-key do have one. He just lying to me. I think it is kind of humpy back there. I think it is giving humps. But he lying to me. Pero por eso uno tiene que estar ahí derecho para que no se te haga eso. Yeah, I low-key got a hump. He don't want to admit it. He being nice. But I think I do have a hump. En la construcción hay muchas personas que cuando salen de cansado de trabajo. Us big ass have a photo of my bed. That's what I'm saying. I know I got one. He lying to me. But it's fine. I'll take it. But I know I have one for sure. Yeah. It's right under the nuca. My mom forced me to put you on the TV and now forced me to watch you talking shit about my dad. She's fangirling so hard right now. Okay. Everybody measure their back and measure their hunchback. Yeah, I have one. I won't show it on camera because, you know, she's shy. She a little shyness. She's a little shy. If she wasn't too shy, I'd show her. But yeah, now I learned something new today. Thank you guys for that information. And I'm sorry, Bestie, for laughing at that. I had no idea what that was. So I have a buffalo humpback because I'm on prednisone. It literally deformed. Oh, shit. I apologize for my behavior. It was not classy at all. But yeah, my big bad activity is ordering extra fries and eat them on the way home. Ay, no. Qué cosas. But yeah, anyways, ya nos vamos. Ya comimos, ya nos vamos. Ya cenamos. Ya nos llevamos el regalo. Ya chismeamos, ya nos reímos, la pasamos bien. Y ya hay que... Ya quedé para el soldito, bien a gusto. He is in a food coma. Don't look. I have camel hunchback. Same. Jorobadas Unite. Oh, así se va a llamar. Así le vamos a poner de texto. De modo. De título. Ándale. All right, besties. Que Dios me los bendiga. Hoy, mañana y siempre por los siglos y los. Amen. You have an amazing night. Thank you for being here with us. Bye, bye, comadres. Gracias por acompañarnos aquí a comer. Le dio mal del puerco. Ándale. Le va a dar el pinche mal del puerco. Tengo un sueñazo. Dude, me too. Pero tengo que pinche limpiar la cocina. Él va a hacer la cama. I read camel toe. Camel hunchback. Oh, I was Stop it. That's enough. Bessie, has dad looked at our new names and pics? No. Las Bessies cambiaron sus nombres aquí en YouTube nomás porque pues ya era tiempo de un cambio. Yeah. But I'm going to show him on the replay.
And we'll do a live reaction next time. And let us know. I know, dice que quieres que Don Jacobo cocine para next weekend, next live. ¿Yo? Yeah. ¿Te avientas un, qué, un huevo con Winnie, no? O algo. Sí. Un... algo. Yeah, la torta negra. La torta negra. ¡Ay! I can't. I really fucking can't. Do you guys eat lettuce that makes you sleepy? We eat cabbage. Oh, ¿qué? Cabbage makes you sleepy, huh? I don't know. Quasimodo. Anyways, yeah, besties. I love you guys. Dile bye a las besties. Ya duérmense, bye, porque ya es tarde. Hay que dormir, pues. Hay muchas personas que están en el centro, aquí en el centro del país. Oh, es cuando sabes que comiste bien. Oh, sí. Es el mismo horario. Okay. Y las que están en Nueva York, pues ya van más todavía. Pero en California son 2 horas menos. Oh, yo no sé. Yo no sé nada de eso. You guys are going to be farting it up with that cabbage. Hell yeah. Ahorita vamos a dar una guerra de pedos. No pasa nada. No, con esta comida no sale. No, no creo. All right, besties. Bye. Bye. Love you guys. And we'll see you next.